Salamandras. Oigan, neta qué bonita comunidad tenemos. Honestamente estoy muy contento con ustedes porque desde que llegan ya están poniendo likes. O sea, desde que llegan es como ya pusimos el like, ya nomás llego y pongo el like. De verdad, gracias, gracias porque eso habla de la comunidad que somos y, y neta me, me mueve el corazoncito, honestamente. Pues hoy tenemos... Un chisme que. Yo juraba que ya sabía. Ya se había acabado, honestamente. Yo juraba que esto era como un ya este. Pues ya se acabó, ya no pasa nada. Y tenemos un. Este. Pues un extra. Un extra que me lo mandaron hace mucho. Y quería hablar del tema. Porque creo que eh, lo que pasa hoy, justamente, con este abuso que hay a menores de edad, ¿no? Esta manipulación y engaño. Este tipo de pederastía que se da muchísimo de adultos hacia niños y niñas. No con el caso que tuvimos de que presenta Florencia Guillot y todo eso. Que ya está en el canal. Si no lo has visto, está en el canal. O sea, ¿cómo te lo perdiste? Eh, pues regresa, ¿no? Regresa de los muertos el señor Guzmán. Papá de La Guzmán. Y abuelo de Frida Sofía. Y yo decía, yo me acuerdo que había hecho un video, ¿se acuerdan? Y sí, aquí está mi video. Aquí está, miren, hace dos años yo estaba así de joven. Este es el video que hicimos de Frida Sofía, que dura 43 minutos. Y, y, y chequen lo que dije en ese momento, escuchen. Y sobre todo se ve ya el rostro cansado. Entonces, híjole, debe ser un tema, debe ser un tema difícil. Sobre todo cuando te das cuenta que la familia que, que se decía muy buena y muy acá. Vean lo joven que estaba yo. No mamen, el cabello bonito. Ahora no tengo ya cabello, pero mira, ahí tenía cabello. Los lentes siguen siendo chingones. Oye, a dos años, yo creo que ya debería de, de revisar que sí tengo buena, buena óptica. Pero bueno, Frida Sofía, sí, o sea, lo que dije, ¿no? Eh, lo que dijo ese tipo maravilloso, qué gran psicólogo, honestamente. Termina siendo bastante nociva. Y, y quitemos todos los mensajes y comentarios, y comentarios que seguramente fridas eh, ha vivido y ha sufrido porque pues ya saben que la gente es bien buena para criticar. No, no, ¿sabes? me equivoqué. Claro que la gente no critica, la gente siempre opina con mucho amor y respeto a las víctimas, ¿no? Jamás casi que no atacamos a los victimarios, ¿no? Como Enrique. Como que los victimarios, ay, pobrecito, ¿no? Eres? La silla, es una, la silla. Ahorita que están poniendo la silla es muy buena. No mames, o sea, neta, neta. Los lentes y la silla. Duraron mil veces más que la computadora y la cámara. La cámara, ya esa cámara ni existe, ¿no? Ya ni vivo ahí donde estábamos, o sea. ¿Cómo ha cambiado las cosas, de verdad? ¿Cómo? El narcisista Jefferson, neta, ¿crees? Sí, soy muy narcisista, honestamente. Sí, soy, sí, soy, sí, soy. Este. Y bueno, ¿se acuerdan de ese tema, no? ¿Se acuerdan del tema que, pues, Filosofía denuncia a su abuelo y se hace toda una polémica? Bueno, pues mira, después pasa esto, ¿no? Que, que quiero que vean quiero que vean por favor Pero también en la... eh, se le dice no se le ha visto envuelto a ver si a ver si lo llegan a captar porque se escucha muy mal polémica hoy por hoy ¿cómo se siente eh, después de tantos señalamientos res... después de tantos señalamientos o sea no nada más el de frida sofía salieron más en su contra respecto a, su, a su nieta? respecto a y mira, mira, y aquí todos los señores, ¿no? Ya de, de alta edad, ahí vamos a respetarlos, ¿no? Porque en algún momento fueron muy importantes. Fueron, ¿no? Cami, muchas gracias por apoyar el canal, ¿no? Y, y este automáticamente ya se pone así como de, ¡eh, qué ¿No? Y este, este está como de, siento que se durmió, honestamente. Seguro está ahí presente, pero siento que se durmió. Y esta señora, pues ya como de, ¡ya, ya, ya, ya! ¡Ya! No le anden levantando falsos a mi amigo. Este nuevo tema con, con esta jovencita. Mira, 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 este me encanta. Se muere por hablar. Este ya se va. Este, por favor, por favor, déjame contestarte. Si quiere contestar, muy bien, muy bien. Última pregunta. Déjame contestarte a ti. Mira, la manita adelante, ¿no? Denotando un cálmate, cálmate. Aquí el que manda soy yo, ¿eh? Por algo soy quien soy. Hay una canción de él, ¿no? Que obviamente es una traducción porque no es original y él realmente pues nada más un no intérprete, este, que se llama El rock de la cárcel. <laughs> no más para que les quede ahí. Tú tienes conocimiento Mira la mano, mira la mano. De esa fotografía. ¿Tú tienes conocimiento de esa fotografía? No, porque no no, no se ve sorprendido, ¿sabes? No se ve como de no. de qué estás hablando. Está como de, tú tienes conocimiento, o sea, neta, ¿sabes de esa existencia? ¿Sabes de esa existencia? ¿No? Obviamente todo, todo, todo lo que les voy a decir, ¿no? Todo lo que les voy a decir es una opinión personal, ¿ok? No puedo, no voy a interpretar, no voy a, a decir que... ¿Qué análisis se hizo para llegar a la conclusión? No, no, no eso se lo dejamos a los psicólogos periciales. ¿no? Que sea la ley quien se encargue de detectar si la persona es o no es lo que Frida asegura y que yo le creo, honestamente. Este, pero el problema es que ya salió otra vez, ¿sabes? Ahora salió, parece que otra, otras fotografías. Espérenme, ¿qué pasó aquí? Eh, hablo de nuevos, los nuevos señalamientos, ni siquiera los viejos, no son los de Sofía. No son los diferentes, son nuevos señalamientos. Y a, a, acuérdense que ya lo vimos, ya lo vimos en el anterior, ¿no? En el que hice hace dos años. Donde está agarrándose bien a gusto a la Verónica Castro, ¿no? Este. Y Verónica Castro como una dama, ¿no? Sosteniéndola. Bien. Pero. Eh... No, me, no me había fijado en eso, Jefferson, y tienes toda la razón. Se. Oh, gracias, no lo había visto y de verdad tiene razón Jefferson. Chequen esto, muy importante. Está parado en una posición de espadachín, pierna hacia atrás, como de defensa, para sostener mucho más esta parte del cuerpo, ¿no? Pierna adelante para el ataque, ¿no? Y no se ve preocupado, se ve enojado. A mí me preocuparía que alguien me dijera algo así. A mí me, preocup... me, 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 me mataría si me dijeron tenemos fotos tuyas, tenemos relaciones con un infante, sería como de, espérate. Barajela más lento, porque lo que estás diciendo es. No solamente es terrible, es asqueroso. O sea, de que, por favor, me, me asustaría. Pero aquí se ve enojado. Este también se ve muy enojado. Este se parece al de OP, ¿no? Todos los comentarios son, obviamente, basados en cinismo y sarcasmo, ¿eh? Porque no se vayan a. No, se ofendas, Porque se van a ofender seguramente. Pero bueno, ¿qué les digo? ¿La conoces? O sea, a ver, te están, te están diciendo. Que tienen fotos tuyas haciendo cosas indebidas con una menor de edad y la primera pregunta es ¿Tienes conocimiento de estas fotos y la conoces a la persona? Es como de ¿Por qué queremos ser un hombre de paja? O sea ¿Por qué queremos ser una falacia del hombre paja? O sea no perdón pero no tiene sentido o sea el argumento es hay evidencias de que usted tiene problemas eh, de salud mental en donde le gusta, parece ser, los niños y niñas menores de edad. Confirmado por una víctima, su propia nieta. Bien. El argumento es ese, es muy claro, ¿sabes? El argumento es, usted tiene... Y la, lo primero que haces es desviar la atención a... ¿Y la conoces? Es como de... ¿Ok? ¿La has visto? ¿Y la has visto? Es lo bueno de aprender de teatro. Sí, señor, un compañero, ah, el que dio la declaración. Que... Oh, 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 un compañero sí la vio, señor, y se la mostró. Y mira, el dedito apuntador. ¿A mí? ¿A mí no me vas a decir eso? Perdón, pero esa no es la respuesta que estábamos buscando todas y todos, ¿sabes? La respuesta correcta es, ¿de qué me estás hablando? Esa es la respuesta correcta, pero pues obviamente... Cuando tienes algo que esconder, pues te vas a defender, supongo. ¿Sabes? Si no tuvieras nada que esconder, estarías con miedo. Dirías, espérate, espérate, ¿qué está pasando? No, pero bueno, sigamos. El que declaración no, tiene sí? material. Eh, eh, no, no. No. Hombre de paja, hombre de paja, mira. La viste. Mira, el dedito, el dedito acusador. A ver si no nos quita el video. No, el dedito acusador aquí está. Mira, la viste. Este está cagado de risa, ¿no? Pero hasta se hace para atrás, o sea. De nada más a esta parte. Vamos a poner por la posición de este hombre. Chécate la posición de este hombre. No lo conozco, no sé quién sea, pero es muy interesante la posición. Conocimiento de esa fotografía. Esta se tuvo que sentar, ¿no? Eh, fue demasiado. Este se despertó. Ya se despertó. Este, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando, no? Y este se empieza a ir para atrás. ¿La conoces? ¿la ¿Has visto? Sí, señor, un compañero ah, el que dio la declaración la el que dio la declaración. No, tiene que sí. más... Ahí está, viste. Se va para adelante y para atrás. ¡Ay, Sandra! Muchas gracias, Sandra, por apoyar el canal. De verdad, muchas gracias a cada gente que apoya, porque esto apoya y aporta justamente a que podamos seguir dando becas. Chécate, es que es impresionante la comunicación oral Amo la comunicación oral Este tipo, como que quiso dar un paso al frente y luego se fue para atrás cuando dijo: ¡A oh, la verga! ¡Sí tiene la foto! <laughs> o sea, es como de: oh, la madre! Ella se tuvo que sentar, este ya se despertó, ¿no? Este sigue encabronado, no sé qué le haya pasado en la vida, ¿no? Pero checa. La pregunta Yo le es... Cómo se la se pregunta es. La a ver, la reportera, su trabajo es preguntar. Su respuesta debería ser contestar. No volver a preguntar, pero escucha. ¿Cuál? ¿Tiene usted conocimiento de esa foto? ¿La conoce? Yo no. De todas maneras, <laughs> la posición sigue siendo recta, de defensa con las piernas, que muy bien Jefferson nos hizo ver. Y... Este pequeño movimiento de gesto como hacia adelante, por desgracia, afirma. O sea, si ya dices, A ver, lo vamos a regresar. Nada más, cuando tú quieres negar algo, ¿qué haces? Si tú dices yo no, ¿qué harías? Yo no, y te vas para atrás de asco. Porque es un señalamiento horrible. Te vas hacia atrás de yo no. ¿qué te, o sea, estás idiota o qué? Checa lo que hace él. ¿El conocimiento de esa foto? ¿La conoces? ¿Eh? <laughs> Yo no. Yo no, y se hace para adelante. Ay, señor Guzmán, de verdad. Aprenda, por favor, aprenda. Comunicación no verbal. Se está quemando solo, esto está riendo ya. Y me gustaría mucho, porque a mi edad, tener relaciones con una niña chiquita me encanta. Creo que no lo escucharon correctamente. Les voy a volver a poner 10 segundos aquí, muy fácil. Mira aquí está. Para que lo vean en grande y escuchen a todo color. Es más, voy a poner en mute mi, 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 mi sonido para que no los estorbe para nada. ¿va? Voy a ponerme en completamente mute. Escuchen palabras del señor. ¿La conoces? Yo no, y me gustaría mucho porque a mi edad tener relaciones con una niña chiquita. Me Ahí está. Yo me quedé en shock. A su edad, tener relaciones con una niña chiquita le encanta. Yo me quedé en shock. Obviamente me quedé en shock. Fue como de eh, Perdón, ¿cómo? <laughs> Señor, dígame qué sarcasmo. Diga, por favor, dígame qué sarcasmo. Diga, cuando dice usted niña chiquita, se refiere a cualquier mujer de 40 años. <laughs> por favor. Un favor, acordamos que iban a ser preguntas relacionadas con la caravana rock and roll. ¿Cuál caravana? Ustedes están a punto de romper, amigos. <laughs> y además, por favor, por favor. O sea, bueno, obviamente no terminando esta mamada, el señor sale, obviamente, a dar la cara, o lo que le queda, y hace este comunicado. Comunicado que... Obviamente, pues tuvo que escribir porque si no es un desastre. Lo vamos a poner súper cerquita. Espérate, ¿qué pasó aquí? Ahí está. Estas declaraciones las voy a leer para no cometer errores y no equivocarme para. Ay, espérate. Es que aquí en Instagram es difícil. Aquí va a ser un poquito más complicado. Eh, denme un segundo, porque esto es un problema para mí. A ver, espérense, vamos a hacer esto bien. Ahí está. Bien. Que no se malinterprete. Por desgracia, ay, déjenme ver si puedo A ver, estará en estará en en YouTube. A ver, declaración de Enrique Guzmán. ¿Nadie la habrá subido? Ah, uh, No. Creo que nadie la subió. Es que, a mí, aquí está la que les decía. Agarrándole, ya sabes qué. <laughs> Ay, mi chisme nautas. ¿Por qué nadie lo subió? A ver, vamos a poner comunicado. A lo mejor así parece. Comunicado. Eh, lo habrá subido completo. No, no, no. cometer errores y no. Creo que sí, creo que él sí lo subió. ¿eh? Es mi chismecito. Es la página de mi chismecito. Denme un segundo, ¿eh? Vamos a poner la página de chismecito. Ya se ve que está buena. Ahí está. Ojalá si sí sea la completa. Porque sí va a ser más fácil así. Pero en Instagram yo no puedo poner pausas. Eh, oigan, ya somos más de 1600 personas. Clic a like, clic a like, clic a like, por favor. Eso es muy importante. Y si quieres ser parte de mi comunidad completamente gratuita de ayuda personal, literal, todos nos ayudamos y nos, eh, sí, nos ayudamos todos y todas. Por favor, entras a esta página y donde dice grupo de autoayuda, ahí te metes. Y ya está. El like lo que hace es que nos ayuda a llegar a más gente y de esa manera la comunidad sigue creciendo y podemos ser más los que nos ayudemos entre nosotras y nosotros. Entonces, gracias por estar aquí. Y bueno, si no me sigues por Instagram, te estás perdiendo justamente toda la información, todos los microclips que estamos haciendo, el chisme que traemos que está muy bueno. Entonces, please, chequen esto, chequen lo que va a decir. Porque dice que lo está, lo, lo está grabando y se ve sumamente encabronado, pero de lado. ¿No? Normalmente tendrías que estar encabronado de frente. Cuando estás de lado es como que una parte te pesa más que otra, y no entiendo por qué, pero bueno, sí. Estas declaraciones las voy a leer para no cometer errores y no equivocar. El ojito es como de. Ustedes, ustedes no entienden nada, imbéciles. Entonces tengo que estar leyendo ya las cosas, lo cual me caga. Ese canal es de Mitch Rualcaba. Y está bien, ¿no? El Mitch, el Mitch TV. Gracias, Mitch. No te conocía, pero. Creo que voy a empezar a sacar chismecitos de ti. ...para que no se malinterprete. ¿Ves? No se malinterprete y ahí se va para adelante afirmando lo mismo que hizo cuando dijo de las fotos que no, que afirmó, pero está bien. Pudo haber sido un error. Lo que voy a decir. Entonces va a leer la, la carta, muy bien. Yo llevo mucho tiempo siendo atacado de alguna manera. Afirma, sí si lo han atacado, es real. ¿Por qué será? Por acusaciones falsas, yo nunca he tocado en mi vida. Está afirmando. O sea, checa su cuerpo. Dice que él nunca ha tocado en su vida. Y afirma con la cabeza. Ese es el problema. O sea, el problema está en que justamente la comunicación está siendo incongruente. No, no te puedo decir que esté mintiendo. Eso no te lo puedo decir porque nadie te lo puede decir. Pero sí te puedo decir que su cabeza está afirmando algo que debería estar negando. A mí me daría mucho asco que alguien me dijera eso. Yo nunca he tocado en mi vida. ¿Ves? Aquí. Ay, Dios mío, es ¿sí? ¿Qué, ¿qué pasa con esto? No, no cometer errores y no educarme para que no se malinterpreten lo que voy a decir. Yo llevo mucho tiempo siendo atacado de alguna manera. Incluso se, se nota aquí, cuando habla de ser atacado, El enojo. Yo llevo mucho tiempo siendo atacado de alguna manera. Estará borracho. Tengo la sensación de que, de que esto no lo hizo en sobriedad, pero no, no puedo asegurarlo. Por acusaciones falsas. No... Miren cómo es lo que le digo, es lo que me llama tanto la atención. Dice acusaciones falsas. Esa mosquita. Y se pone a afirmar con la cabeza. Ahí está la afirmación. Si esa afirmación, ¿por qué, son, o sea, ¿por qué serían acusaciones falsas? Si está afirmándolo. Mira, falsas. Afirmaciones falsas. Y mira la cabeza. Yo nunca he tocado en mi vida a una menor. Pero no hace así. No se le ve. Eh, eh, parece que está ebrio. Sí es lo que les digo. Eh, pa parece que está borracho, parece que está ebrio. Parece. Está arrastrando incluso las, las palabras. Ni siquiera me ha pasado por la cabeza. Mira y lo niega. Pero mira cómo lo niega. Checa, checa el ojo. Ni siquiera me. ha Esto es un guiño. ¿Por qué guiñarías? Por qué harías este guiño por la cabeza nunca lo haría, pero el constante acoso de la prensa se está cayendo o sea es es muy complicado poder creerle a una persona cuando se está comportando de esta manera sabes o sea no se ve asustado no se ve no se ve asqueado. Se ve enojado porque lo están jodiendo. Pero pues te podría enojar si lo hiciste o no lo hiciste. Sobre ese tema es intolerable. Está algo, algo se metió. O sea, algo se metió o ya tiene un grave problema de salud, ¿no? Pero esto se nota que aquí hay algo muy raro. O trae drogas o trae alcohol o trae todo o algo pasó. Y me hace pensar, me hace pensar, pero más bien ya esto es, esto es preocupación. O sea, si tú ves a alguien así en la calle, estás pensando que está pensando. Me quería Evelyn, muchas gracias. Sí, verdad. Sí, pareciera más que está tomado, pero bueno, no importa. El chiste es, dime que no parece que más que pensando me hace pensar, parece más bien estoy ya hasta la madre de esto angustiado. Que alguien con alguna intención. Esa es la mejor de todas, la mejor de todas, mi querido presidente. Mi querido presidente, todo el tiempo dice lo mismo. Es que siempre hay un malo. Siempre hay un malo. Alguien tiene muchas intenciones de destruir mi carrera. ¿Ok? Siempre, ¿no? Es un maravilloso argumento. Sí, claro, es que alguien, alguien, alguien está trabando algo. Que no tiene nada de bueno. La ¿Cómo, cómo? intención que no tiene nada de bueno. La sorpresa en sus ojos de nadie entiende qué está diciendo. Lo está haciendo adrede. ¿Quién será, señor Guzmán? ¿Frida Sofía? ¿Serás tú? ¿Serás tú, Frida Sofía, la culpable? ¿Estás haciendo fotografías con inteligencia artificial para que pareciera que el señor.? ¿Es lo que dices que es? No lo sé, mis amores. No sé, ¿será cierto? Yo lo pregunto aquí en el chat, ¿no? Ahora lo pregunto al último, lo pregunto al último. Eh, quiero decir que todas esas acusaciones en mi contra... ¿Quién lo deja hacer estas cosas? ¿Quién, quién, ¿Quién es su manager? ¿Quién es su representante? Para de verdad nunca contratarlo en la vida. ¿Quién permite que una persona a la que le tienen este tipo de acusación tan jodido salga en este estado arrastrando las palabras, no pudiendo literalmente conectar una con la otra, a decir esto? O sea... No tiene ninguna prueba, no hay forma, no hay... Literalmente la reportera dijo que ella tenía la foto. Un video, no hay un, un recuerdo, no hay una. Una evidencia como un recuerdo, señor, no podemos meterlos a su cabeza, es medio imposible, pero. Pero sí le prometo que, que acá hay un problema grave. Una niña diciendo a mí me tocó. O sea, yo no quiero ser la persona que le rompa la burbuja, pero. Este. Yo nomás quiero meterme rápido a mi canal, así, mira, me meto aquí a mi canal, Your Channel, muy bien, ¿no? Me voy a mis videos, ¿no? Y este, no, espérate, que aquí están los de, los de otra señorita, este, y a ver si aparece como yo, y aquí, ah, aquí estoy, mira, en vivo, muy bien, esta es una, esta es Marifel, eh, esa le da la cara, ¿dónde está mi video? ¿Alguien se acuerda cómo se llama el video? Ah, aquí está. Psicólogo analiza a Alejandra Guzmán en entrevista con Adela. No, pero este no es. Pero fue más o menos en esta época, ¿se acuerdan? Es que ese es el problema, ¿sabes? El problema es que si sí hay una persona que lo denunció. Es su propia nieta. Eh, es decir, la parte. Ya está lo editaron. Es que es lo que más triste es. Hacer. Está editado. No lo hubieran sacado. Ante Terrible es en la que se me acuse de tocar a una menor de edad, que no es posible. No es posible que lo estén acusando, no es posible que se hayan dado cuenta, no es posible que lo haya hecho. ¿Cuál de las tres sería? En la conferencia de prensa que hice ayer, ¿cómo? Que no es posible. En la conferencia de prensa que hice ayer. Ahí en la... Y a esta se tapa la boca, muy bien, algo que no quiere decir, ¿está bien? Oigan, ya somos más de dos mil personas, yo sé que acaban de entrar y están mega metidos en el chisme, pero ponle like, 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 por favor, porque eso hace que valga la pena el video, ¿sabes? Como comunidad tenemos que siempre aportar, pues, mucho y de todo, entonces... <laughs> Dice Alex, así fue con la Chapo y también lloraron supuestamente. Ay, sí, lloraron bien bonito, ¿verdad? Supongo que porque se acordaron de sus viejos tiempos, ¿no? ¿Te acuerdas cuando los pterodáctilos...? Dale, no, no es cierto, no son tan viejos. El Auditorio Nacional. Me volvieron a preguntar de un video. ¡Hijos de su madre! Él dijo foto, pero está bien. Sobre el supuesto abuso y respondí con... Sobre el supuesto abuso que yo no hice. Ay, perdón, yo no hice. Con sarcasmo entonces, ya con... ya molesto. Y, y era el último momento en el que yo me retiraba. Ah, usó el sarcasmo. Te están acusando de filia. ¿Y se te ocurre usar sarcasmo? Qué peligroso, ¿no? Ay, Fanny tiene razón. Oigan, este, suscríbanse al canal. Vamos a llegar a los 500 mil seguidores. Yo sé que vamos a poder llegar. Échenme la mano para que el chisme llegue al nivel medio millón de personas. Pero bueno, se le ocurrió usar el sarcasmo. Uf. Es maravilloso usar el sarcasmo en temas tan indignos, siendo que México es el país número uno en turismo filo, eh, es el país número uno en violencia hacia los menores de edad, eh, es creo que el segundo lugar en, en tener relaciones con... Ay, qué... No puedo ni decirlo. Este... ¿Y se te ocurre usar sarcasmo? <laughs> Bravo, señor. Acaba de ser el mejor ejemplo de lo que no deben hacer. Y, y insistió una mujer que estaba ahí sentada. ¡Ay, ay, mis mujeres, ¡Hijo de su madre! ¡Ay, ay! mujeres! ¡Eh! Esas, esas cosas que tienen derechos ahora. ¿Por qué les dieron derechos? ¿Por qué? Te lo juro. Te lo juro que siento que está haciendo eso. Que había un. ¡Ay! Yo lo dije de broma, pero sí, sí es cierto, mira, escucha. E, e insistió una mujer que estaba ahí, sentada. <laughs> Oiga señor, de verdad, no. Mire, yo sé que ya como cantante honestamente no la hace. Eh, la neta es que ya está haciendo una cosa bastante. Ya se ve mal, o sea, ya se ve mal. O sea, a, a alguien ayúdelo, por favor. Alguien ayúdelo. Ay, ayúdenlo a descansar ya. Si no funciona nada de esto, póngalo de malo. O sea, de verdad, mira, es, que, es que mira esto. Es una belleza, la maldad, ¿no? Una idea. Podría ser eh, una, una idea como de la historia del guasón antes de morir, ¿no? Estaría buenísimo. <laughs> Dania dices: estuvo que poner ebrio para no estar soportando. Está muy cabrón. Está, es que de verdad, yo ante estas cosas, yo sé que Chihuahua se enoja conmigo, pero yo cuando pasan estas cosas ya no sé qué hacer, o sea, ya es como voy a agarrarlo con humor porque si no, a esto se va a salir de control. Que había un video y yo quisiera verlo y quisiera... O sea, ni siquiera ha negado que el video exista, quiere verlo. Señor, ¿para qué quiere ver un video de un supuesto acto de filia? Si sí, hemos hablado en este canal todo este tiempo del nivel de destrucción que hace ese tipo de actos en los menores de edad, les destruyes la vida, les destruye las emociones, les destruye su capacidad de resiliencia, les destruye su maduración, les destruye sus capacidades cognitivas. No me jodas. ¿Qué quieres ver? Si el ángulo era correcto, ¿tal vez no eras tú en el video? Por favor. Que lo vieran ustedes. Y quisiéramos compartirlo todos, pero va bueno, de nuevo. Escuchen las pendejadas que dice, por favor. No deberían de haberlo dejado ni siquiera acercarse caso una Es más, no lo dejen ya acercarse a una cámara. Escucha lo que dice. Estaba ahí sentaba. Que había un video y yo quisiera verlo y quisiera que lo vieran ustedes y quisiéramos compartirlo todos, pero yo no lo he visto nunca. Se ubican que poseer y distribuir este tipo de no por. Eh, es ilegal, ¿no? Jocelyn Hoffman literalmente estuvo en la cárcel por eso. Y él quiere que se lo den para mostrarlo y que todas y todos lo vean. Ok. Ese video del que habla la, la mujer eh, de, algún, de alguna manera me. me, me... Ajá, sí, estamos escuchando. Sacó el tapón, me hizo. Sí, sí, lo, 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 tenemos tiempo, podemos esperarlo. Alejandra, doctor, pienso que tengo déficit de atención y ansiedad. No sé si se debe a mi crianza o algo físico. Yo te he terapia y he sanado muchas cosas, pero no sé seguir. Psiquiatra, vaya psiquiatra. Alejandra, vaya psiquiatra, quítese ya las dudas. En, en, en su gran mayoría, el déficit de atención, sí tienes, vienes con un problema ya en la cabeza, pero siempre se activa por algo, ¿va? Eh, mira, el chiste es El chiste es, señor ¿No se le ve emputado? Pareciera más bien que quiere esconder algo Porque Bueno, verlo tú mismo Yo, ¿qué? De, algún, de, de alguna manera me No, está muy mal No lo habían dejado, de verdad Es que demasiado te hace daño Me, me, me... Sacó el tapón me hizo. y me hizo... Imagínate, estás tan encabronado que en vez de decir estás pendeja, ¿ya sabes? Pero de verdad decirlo, estás sin B, ¿sabes? Dijo, no, yo a mi edad, con niñas chiquitas me encanta. Es como de, ¿neta usaste sarcasmo para eso? ¿Neta usaste sarcasmo para eso? Ok. De sacar los pies de... o quitar los pies del, del suelo. Y entonces decirle de repente cosas que no debo decir o... Algo así como un, act, un lapso lingüe, ¿no? Que en psicoanálisis se conoce como esos errores lingüísticos que tenemos cuando el inconsciente se nos escapa, ¿no? Del consciente. Posiblemente no fue sacado entonces. Sara, dice Adrián, yo voy a volver a terapia. Sara de Miami me ha portado mal, por eso me da vergüenza. <laughs> Tú regresate, Sara, te la vas a pasar bien conmigo. O, o no. Debía decir en ese momento o en ese modo. O tal vez no lo hubiera hecho. Para mí lo hubiera sido increíble. Eh, no hay forma de que alguien pueda probar con un video, con una. que yo haya tocado a alguien, a una menor. Ok, pero ¿por qué afirma usted con la cabeza que.? O sea, ¿por qué lo afirma con la cabeza, no? Y no tiene que haber un video, hay un testimonio. Un testimonio fuerte de una niña con un trastorno límite de la personalidad por la violencia que sufrió en su infancia, que usted ya no se acuerda, pero es es su nieta. Se conoce como Frida Sofía, imagínense. Una mujer impresionantemente resiliente. Pero bueno, escuche. En alguna vez en mi vida y tengo muchos años Quiero decirles que nunca en mi vida he tocado a una menor de edad. ¿Vieron cómo afirmó con la cabeza de nuevo? Mira. Bueno. De Quiero decirles. Lo voy a poner en super cámara lenta. Y ustedes vean cómo la cabeza se mueve hacia adelante en vez de hacia los lados como debería de ser. Lo voy a poner super lento. Y esto es por ti, Frida. Que nunca... qué Momento lo negó. Nunca he tocado a una niña con intenciones sucias. Nunca he tocado a una niña con intenciones sucias. Ok, <laughs> gracias por aclararlo. Y ofrezco una disculpa a todos, todos, todos. ¿Por qué disculpa? O sea, ahora, ¿por qué la disculpa? que se, 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 se sintieron ofendidos por, por, por ese comentario. Es, eh, espero que no haber herido a nadie. No, nada más a todas las víctimas de trata de personas y a todas las niñas que los filos pues destruyen en su vida. Nada más. Son, son poquitas, son minoría. Entonces, usted tranquilo, usted siga cantando la del rock de la cárcel. Espero que si alguien alguna vez piensa que soy así, pues que llegue con las pruebas en la mano. Yo tengo las pruebas de su nieta y literalmente hizo un video con este Adolfo. ¿Cómo se llama Adolfo? Pues él, él también es bien chismoso como yo. Este Ahí está. Ahí están las pruebas. Las pruebas de la mano son las, lo más interesante de todo. Mientras tanto les digo que... Se va a retirar por el bien de todos y ahora sí, ya todos seremos muy felices y yo me iré a descansar a un lugar donde ya no joda yo nadie. Sigo siendo el mismo señor que conocieron ustedes cuando yo tenía 14 años. Señor de 14 años, ya entendemos por qué tenemos el problema. Ah, claro, es que usted cree que a los 14 años ya son adultos, como Mau. Mau también creía lo mismo. Ah, ya es una niña con la que... Un adulto, un adulto chiquito, un adulto chiquito. Tiene 11 años, pero... pero es muy madura para su edad. En el nivel de enfermedad. Cuando empecé a tratar... Y me voy a morir también si, 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 siendo el mismo señor que ven ustedes en este momento. Oh, qué triste es cuando estás completamente alejado de la realidad, ¿no? O sea, porque sí es feo. Sí es feo. Sí, claro que reaccioné al video de, de Frida Sofía. ¿Por qué no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no se ve? ¿Qué pasó con mi video? Espérenme un segundo. Ese video estoy seguro que lo tengo. Entonces los voy a poner aquí para que lo puedan tener en el chat y lo puedan buscar. Este... Fue con Adolfo, ¿no? Adolfo... Eh, no, no fue esta. Fue Frida... Sofía. Que tengo demasiados videos. Dame un segundo, ¿eh? Inhala profundamente. ¿Dónde está ese video? Porque tengo el de. Tengo el del, el, ¿Cómo se habrá llamado ese video? Supongo que vamos a poner Guzmán y a ver qué aparece, ¿no? Dame un segundo. Psicólogo Alejandra Guzmán con Adela, Analiza Guzmán aquí, psicólogo comunicado de. Es que son varios. Estoy seguro que sí lo tengo. Vamos, ¿dónde está? Ay, qué chistoso está esto. Fue abril 13, ¿se acuerdan? Adriana, Ay, muchas gracias. Este... Abril 13, hijo, es que tengo tantos videos, mis amores... Ah, es que están lives. Con razón no lo encontraba. Aquí está... Es que son lives. Pongan Guzmán en mi página. Aparecen varios. Lo que no entiendo es, ¿dónde está el video? Con Frida Sofía. Es que qué menso estaba yo buscando en los, este, estaba yo buscando en otros. Dios mío. Pero bueno, sí, sí lo, sí lo analizamos. Yo no lo encuentro, mis amores. ¿Qué te digo? Tampoco importa, ¿no? Yo al final sí le creo a la víctima. Y ojalá algún día Frida Sofía me regale una entrevista. Pero bueno, sigamos. Disculpen todos por si hay alguna ofensa. No dijo todas por si fue dicho de un modo que no debía haber, eh, haber usado yo. Gracias. Se está atragantándose. Y no volveré a hablar más de este asunto. Ah, gracias. Gracias, nos haces un favor a todos. Dejemos de hablar de sus temas, que de verdad es una una tristeza, ¿no? Una verdadera tristeza el, el hecho de, lo de que eso. pasó. Yo fui... Espérame un segundo, ahí está. Bueno, este tema, de verdad... Se... Yo sé que para muchos es como de, Ay, ya nada más andan rascándole. No, no, es que no, ha, no se ha terminado de solucionar este problema. Eso es lo que, lo que molesta. Que justamente viene todo este problema, ¿no? Del podcast que sale de, el amor no lo puede. que no le puede. Carajo, el amor así no funciona. Eso es abuso. Eh, y tiene otros términos que no podemos usar en este canal. Eh, porque ya saben, no nos bajan el canal. Pero a mí, a mí no se me hace un error haber usado eso de tener relaciones con menores me encanta no se me hace un error es algo que no se dice y si de verdad no entiende la diferencia entre un delito y una broma de que bueno no puede ser ni siquiera broma a mí sí me me jode sabes me jode porque luego sale en este estado completamente mal no sé si es ebriedad o, o en adicción o en algo no lo sé porque no se ve normal eh, y hace una disculpa pública en un estado completamente alterado de conciencia ahí como dicen justicia para Frida Sofía yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo necesitamos justicia para Frida Sofía porque no estuvo bien o sea no estuvo bien lo que le hicieron la hicieron además le hicieron parecer como una loca su mamá pésimo su mamá pésimo Guzmán de verdad nunca me gustaste pero ahora te juro que menos eh, el hecho de no haber defendido a tu propia hija y además atacarla es es como dice eh, del esnable es que esa palabra me encanta este Gustavo no pues es que no, no sé por qué no lo encuentro ahora ya me quedé traumado de dónde está ese <laughs> de dónde está ese video de verdad o sea y sí hizo un comunicado especial y todo, y lo tuve en un live, pero no, no lo encuentro. No sé por qué. Me lo habrán bajado. A lo mejor, a lo, mejor lo borraron. No tengo ni idea. Pero bueno. Ah, limpiando un poco el ambiente, ¿no? Eh, y siguiendo bajo este mismo nivel de machismo, porque el señor obviamente es un terrible machista. Eh, y como dicen aquí, eso ni de broma se dice, obviamente no. Dice, claro que sí, mi amor. Muchas gracias, Renata. Eh, pues bien, este video, ¿no? Es de Hot Spanish Blogs. Tiene 7.6 millones de, de vistas. O sea, wow. <laughs> se anda pedo, hoja, se nota, dice Sara. <laughs> y dice aquí, ¿no? Eh, comenzar a invertir. No sé qué mierda inviertes, pero bueno. Nuevo video musical, tiene un video musical. Y dice, confronto a mi hermano machista en mi primer podcast. Ok. Dije, vamos a verlo. Me, me llama la atención la idea. Vamos a poner 1.25%, si no me aburro. Y veamos cómo el machismo sigue influyendo a nuestras generaciones. Y por desgracia, no veo que esto vaya a cambiar muy pronto. Entonces, checa. Hoy voy a tener... ¡Vamos! ¡Qué caliente es el día de hoy! Estoy aquí con mi hermano. <laughs> Su hermano no está nada a gusto con la idea. Hoy voy a tener... Incluso esto con las manos es como un. Vengo aquí a ayudar al chamaquito tarado este que nada más tiene 7 millones de personas. O sea, ya sabes, poquita gente. Tener, vamos a debatir aquí. Pues ustedes lo han conocido en algunos videos de que, pues mi hermano sí. Pues yo siento que la palabra tal cual es machista. Y además le pusieron como un. Para que nos diga machista. ¿eh? Me chica. Pero además me encanta porque ve la cara que pone él. De que, pues mi hermano sí. Mira, aquí cuando dice machista. Hasta triste se pone de que su hermano sea machista, sus ojitos, digo, no se ven, pero las cejas sí, ¿no? Las cejas sí se ven como de chale, hermanito. Habiendo ya tantas, tantas cosas nuevas y tú todavía haciendo eso. Se ve triste, se le ve triste. Yo siento que la palabra tal cual es machista. ¿Tú dices que no, no te sientes machista, pero pues bueno. Pero por alguna razón hasta acelera, mira, aquí está. No se siente machista, pero mira, acelera aquí el pie, ¿no? Como de. Uh. Tengo que educarte otra vez. Hermano menor hoy te vamos a aclarar este tipo de cosas no el por qué para mí esto es como una entrevista debatiendo pues un poco el machismo un poco su pensar este puntos que él tenga y puntos que quizás yo tenga y varias pues, de bueno, estas pues, son preguntas que le vamos a hacer así pues para ver este pues, cómo piensa una persona de pues de esa manera no de cómo piensas su... tú cómo piensa una persona de esa manera como de pues cómo piensas <laughs> ahora entiendo por qué tiene tanto éxito este hombre entonces pues bueno la primera pregunta es qué tal eh y mira, hasta se prepara. Aquí lo vas a ver. Aquí. Mira cómo se prepara. <laughs> Creo que es un encendedor. Me lo agarra, lo golpea así como de... Bueno, que empiece el ajedrez, papá. Te vengo a debatir. No, no, no. Con todo, papá, con todo. La pregunta es... ¿Te consideras tú un machista? La verdad no me considero machista. Para. ¿Vieron cuando uno dice que no? Miren, miren. Por eso quería poner el primer video para que vieran esto. Mira, ahí está. No. Ahí está perfecto, ¿no? Aunque hay una pequeña sonrisita aquí que se esboza. ¿no? Aquí está, una sonrisita. Como de... ¡ah! Está diciendo que no con la cabeza y con la pierna. No me considero machista. Fanny, muchas gracias por apoyar, mi amor. Tú ya eres moderadora. El video del doc con Fría Sofía se llama Psicólogo reacciona ante el comunicado oficial de denuncia de Fría Sofía. Muchas gracias, mi amor. Sí, pero... El de, el de Adolfo Gustavo... El de Adolfo Pri Gustavo Infante... No sé por qué no lo encuentro. Y eso me llama porque sí lo tenía. Según yo, sí lo tenía. Este. Dice Luisito Comunica: tiene 60 millones de seguidores. Está afligido porque dice que va en descenso. Este canal necesita suscriptores. ¡Ay, muchas gracias, María! Eh, sí, ese, ese sí lo tenemos, el de Frida Sofía. De verdad no lo encuentro. Déjenme buscarlo en Facebook porque ahí tengo también todo. Y si lo encuentro, lo vuelvo a subir porque no sé qué pasó, honestamente. A mí me preocupa mucho. Lo bueno es que todo lo grabo en la nube. Pero bueno, sigamos. para mí ser machista este es ser alguien que de plano es agresivo, que de plano, o sea, como un ejemplo, si yo llego, llego borracho, este, importantísimo para ser machista tienes que llegar y ser borracho. Ah, y agresivo, con olor a a perfume de otra mujer, aquí con el olor a perfume a otra mujer. cocinando crudo, de ¿Qué estás eh, diciendo, Eso no es machismo, eso es violencia. Ok, vamos entendiendo, vamos entendiendo cómo piensan. Muy bien. A mí eso es machismo. Yo sé que tal vez significará otra cosa, o lo que sea, pero para mí en mi forma es un. O sea, si para mí una manzana es un plátano yo estoy bien ustedes están mal Ok, va sigamos con este argumento muy interesante Ok, entonces el, el machismo tú lo consideras más como como en la vieja escuela de las películas no como... sí así como de plano que cállate y así de plano así de que... Eh, bofetadas que llegan a bofetadas a mí no me o sea, cállese, o sea, yo puedo yo de, dejo de hecho que opinen que hablen que digan lo que sea si no se dio cuenta que, que es machista, va Sara, muchas gracias por apoyar el canal, mi amor. De verdad, gracias a toda la gente que está apoyando, son bien lindas y lindos. Chéquense, chéquense el nivel, por favor, lo que acaba de decir. Sí, así como de plano que y cállate, y así, de plano así, de que. Eh, bofetadas, que llegan a bofetadas. Y a mí no me. O sea, cállese. O sea, yo puedo, yo de, dejo, de hecho, que opinen. Yo dejo que opinen. Es que eso es machismo. Que hablan, que digan lo que sea, pero igual al último es hacer lo que yo diga. Pero no es machista, ¿ok? Pues bueno, según el diccionario de la lengua española... ¡Oh, no! ¿Cómo se llama, este? ¿Cómo se llama Hot Spanish? ¿Cuál es su nombre? qué decirle por su nombre? Uh, um, no, pues no tengo ni idea cómo se llama este hombre. Pues lo llamaremos Hot Spanish. ¿Eh? ¿Cómo para qué le pones el diccionario de la lengua española, amigo? O sea... Él ya dijo que un plátano puede ser llamado manzana si él quiere, porque así es la vida. El significado del machista es actitud prepotencia de los varones respecto de las mujeres. Sin embargo, también puede haber machismo dentro de las mismas mujeres, porque no es una actitud como tal, es un programa mental en donde se cree, más bien no se cree, se asegura que las mujeres son eh, eh, pues menos. Dice, ¿Pedro Infante pierde el control? Gustavo Alfonsín. No, ese es otro, ¿no? O sea, se llama Roberto. Roberto, Roberto, ¿para qué quieres educar a tu hermano, cabrón? Nomás estás tirándole piedras al río. ¿Por qué estoy hablando como de Monterrey? ¿Qué me pasó? ¿Están seguras que el de Pedro Infante pierde? Pedro Infante. Maldita sea. ¿Por qué no me puedo acordar el nombre de Gustavo Infante? está pasando conmigo, espérense. No, este es otro. Este es otro, este no es. Lo voy a buscar, mis amores. Ya voy a concentrarme. Ya se me acabó la pastilla de él. Ah, ya se me acabó la pastilla. Justamente que me ayuda a concentrarme. Y Ya estoy muy perdido. Sigamos, sigamos este, sabiendo que es un machismo. Machismo significa que las mujeres son menos que los hombres. Listo, es muy sencillo de entender. Siempre que creas que las mujeres son menos que los hombres, es machismo. Como que seas más prepotente, que, 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 que te, te, te sientas superior. este... Es que en, en este mundo tenemos roles cada quien. Esa es la mejor de. Ese, ese argumento es el argumento. Tenemos roles según quién. Y que quede claro que yo no soy nada woke, me caga lo woke, ¿no? Le tiendo más a lo conservador, pero tengo, tengo criterio. Y esto de que tenemos roles. Según quién, son roles naturales. Según quién, porque el último rol natural, el último que había, donde se decía que las mujeres no cazaban y que los hombres eran los únicos que cazaban, valió papura. pura. Cuando salieron los últimos hallazgos de neandertales y homo sapiens eh, con huesos de mujeres en las mismas lugares que huesos de hombres que tenían pues, herramientas para cazar. Sí, ¿qué creen? Encontraron a varias mujeres cazadoras. Y varias mujeres que tenían heridas de. Pues sí, de. de. de lanzas o de rupturas de piernas por animales salvajes que se cazaban. Y ahí es donde ya dijeron, pues, ¿qué creen? La, la ciencia demuestra que. Sí, que sí, que las mujeres también cazaban. Entonces, esos roles, ¿de qué estamos ¿Qué roles estamos hablando? Cada quien tiene roles y pues miles de años se, se hicieron así y todo. Y como ese es el falacia del tiempo, ¿no? Como durante miles de años se hizo así, hoy tendría que ser igual. También hace miles de años eh, a usted le cortaban el tilín, ¿no? Para que pues eso fuera higiénico. Eh, no, se dejó de hacer en el cristianismo. Y que tendrá dos mil años. Entonces, sí, podemos ver miles de años. Bueno, hace miles de años te podías casar a los 13 años y tener hijos y ya tenías una familia a los 13 años. Eso también se dejó de hacer. Hace miles de años, pues no vivías en casa tu mamá y tu papá. Entonces. Y no se fumaba ni había alcohol. Había, creo que, cerveza y vino. ¡Chance! Pero ya también se dejó de hacer. Entonces, esa falacia no sirve. Todo funcionaba perfectamente. Desde la Segunda Guerra Mundial, cuando empezaron a irse los hombres a la guerra Ah, en la primera no pasó. Solamente en la segunda. Que quede muy claro, por favor, porque ustedes son estúpidos. Ustedes no entienden. Fue la primera guerra mundial, ni siquiera fue en la época de la revolución industrial, cuando las mujeres tuvieron que también salir a trabajar porque sus manitas chiquitas entraban perfectamente en lugares donde las manos de los hombres no entraban. Y también entran, hacían trabajar a los niños y a las niñas. Eh, ¿Vamos a regresar a eso también? Ok, pero bueno, la Segunda Guerra Mundial, sí. Explícanos la Segunda Guerra Mundial, cuando fue la primera que Estados Unidos intentó que todas sus mujeres empezaran a cocinar pollo, porque no creían que el pollo era comida, y tuvieron tantos problemas. Fue en la Primera Guerra Mundial donde las mujeres literalmente les pidieron que empezaran a trabajar porque los hombres estaban en la guerra. En la Segunda ya es, estamos hablando de 1940. Es un poquito más para acá. Pero bueno, está bien, está bien, está bien. Está bien. Vamos a escuchar, el señor. Y las mujeres se quedaron, es cuando empezó todo esto de la liberación femenina y todo. Claro, la liberación femenina empezó en 1940 y todos ustedes, imbéciles, creyendo que la liberación femenina empezó, ahorita no me acuerdo el nombre de, de esta señorita que literalmente se dejó atropellar por un caballo, ¿no? Para exigir el sufragio de las mujeres y poder ellas votar, eh, que fue como 1890, ¿no? Simón de Beauvoir, también más o menos una época anterior a la Segunda Guerra Mundial escribiendo sus libros, pero sí, está bien, está bien. Todo. Y de una forma u otra echó a perder la civilización. Porque... Es culpa de ustedes, cabronas. Salamandras, y yo aquí defendiéndolas. Yo aquí defendiéndolas. ¿Ok? No, fíjense, en la Segunda Guerra Mundial había una mujer. Una mujer, creo que era de Serbia, que era la eh, francotiradora más asesina de todas. O sea, no creo que el, creo que el récord lo venció un ruso que le llamaba La Muerte Blanca. Esta tipa era impresionante. Claro que las mujeres estuvieron también en la guerra. Pero, o sea, digo, no es como que estamos muy orgullosos de las guerras, ¿verdad? Pero, a ver, hombres y mujeres somos tan importantes uno igual que el otro, o sea. Pero es que, por favor, es que yo no lo sabía y ahora estoy encabronado con todos ustedes. Escuchen, por favor. Es cuando empezó todo esto de la liberación femenina y todo. Y de una forma u otra echó a perder la civilización. Ustedes son las culpables. ¿Saben que A partir de ahora no vuelvo a hacer un solo video para mujeres. Ustedes echaron a perder la civilización. Ustedes con, con su. haciendo bebés. Es más, ustedes crearon la civilización. O sea, si ¿se ubican a este hombre que no hay un solo ser humano que no haya nacido de una mujer, ¿verdad? ¿Cómo es que entonces... Quiero una disculpa pública de todas las mujeres por haber arruinado la civilización, por haber creado el lenguaje, por haber creado la vida, por haber hecho que todo sea más bonito en el mundo. Eh, por favor, por favor, las quiero pidiendo disculpas por arruinar la civilización. Si, fuer si no fuera por ustedes, nosotros seguiríamos literalmente desnudos orinándonos unos a otros y... Y ya, es más, si no es por ustedes, me voy mucho más atrás, me voy a ir por cientos de miles de años para atrás. Por culpa de ustedes, mujeres, se comió esa manzana. Y hoy estaríamos, bueno, no estaríamos, nada más estaría Adán, o sea, hoy estaría Adán solito, teniendo relaciones sexuales con vacas y borregos y lo que se haya encontrado, porque... ¿Qué iba a hacer si no? Entonces, eh, espero que pidan disculpas. De verdad lo espero. Pero bueno, sigamos, por favor, escuchando este... Es un gran filósofo. Qué bárbaro. Porque las mujeres no estaban acostumbradas nunca a estar en un lugar laboral y todo. Las mujeres no estaban acostumbradas a lugares laborales desde la, desde la este, época industrial. Es más... Desde que el ser humano empezó a tener eh, pues, civilizaciones ya más unidas, unas polis, no, cinco mil personas máximo, ya las mujeres tenían que estar haciendo cosas eh, pues, laborales, ¿no? O sea, ¿tú crees que guiar a las, a las esclavas era fácil, no? ¿Tú crees que llevar la comida y hacer banquetes era sencillo? ¿Qué otra cosa es sumamente machista que pueda yo decir? Es que de verdad se están, este, se me están olvidando, es que ay. ¿Qué, qué, más, ¿Qué más podría ser machista? Eh, dice, hola, doctor, sé que no tiene nada que ver con el tema, pero cuando tenga tiempo, por favor, reaccione a las declaraciones de Dallas sobre el incesto. Me parecen aberrantes. A mi querida Ibis, me bloqueó Dallas de su canal, este. no lo puedo ver. Pero si lo dijo Dallas, es aberrante, Entonces, no, 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 hay que, no hay que reaccionar a, a basura. Esto es más divertido, esto es filosofía pura. Que prácticamente cuando regresamos me decían, ah, pues a mí me gustó, me gustó tener dinero, me gustó. Y es cuando prácticamente la civilización en sí se echó más a perder. Claro, los hombres llegaron y la, la economía no estaba completamente devastada. Después de la Segunda Guerra Mundial hubo una un cosita chiquita que se llamaba la Gran Depresión, donde la inflación subió tanto en Estados Unidos que si no trabajaban dos personas no podían vivir. Pero claro, la mujer amó tener dos trabajos. O sea, güey, la mujer llegó y dijo, güey, me mama trabajar y me mama llegar a casa a limpiar la casa y cuidar a los hijos. Güey, no mames, trabajar todo el pinche día y olvidarme de mí es lo mejor que pudo haber pasado. Pero sabes qué? Quiero destruir la civilización, entonces me vale más de sufrir, voy a destruir la civilización eso fue lo que dijo la mujer güey de dónde sacan estas yo, yo estoy seguro que esto ha es actuado o sea por favor díganme que se ha actuado es que no somos iguales o sea me... es que claro cuando lo ves por fuera no somos iguales no yo tengo un pipí y ella tiene un intro cómo llaman a su colita chicas es que lo digo colita porque pues, ya sabes no ahí menores de da pero cómo llaman ustedes a su parte de adelante su zona íntima verdad los hombres y las mujeres literal los hombres somos superiores a las mujeres en o qué sea, eso es machismo no crees que sí lo somos te voy a decir por ejemplo wow somos superiores a las mujeres y yo quiero, quiero saber el ejemplo es que esto es, esto es arte ¿Cómo es, que no, cómo es que no tuvo más éxito ¿Cómo es que nada más llegó a 274 mil vistas y tiene treinta el de 31 de octubre? Esto tendría que haber sido arte. Dime cuántos. Este, si tú vas al Forbes y los mil hombres más. O sea, mil... Ok, vamos, vamos. Pet, es que está buenísimo esto. Somos superiores por esto. Sí, somos. Te voy a decir, por ejemplo. Dime. Somos superiores porque económicamente. Ok, escucha esto, por favor. Dime cuántos. Este, si tú vas al Forbes y los mil hombres más, o sea, mil personas más ricas del mundo, la mayoría son hombres. Pero es que hay una razón lógica de por qué la mayoría son hombres. En primera, porque heredan imperios. En segunda, porque a muchos hombres les vale absolutamente madres la familia, entonces deciden trabajar todo el tiempo. Y las mujeres son un poquito... La mayoría, obviamente hay copos de nieve, pero la mayoría de mujeres eh, deciden tener una vida, ¿sabes? Y no vivir toda la vida trabajando. ¿Dónde está lo superior en tener mucho dinero? O sea, eso no te hace superior. ¿Qué tiene que... ¿Eso qué? O sea, porque además todos esos pendejos al final, por más ricos que sean, a menos que sean homosexuales, ¿qué crees que van a querer tener en sus camas? No, sí, superiores, ¿no? Superiores, pero al final terminan llegando con, con su mujer. Ay, mi amor, ¿quién la quiere a mi esposa? Por favor. Los inventores. ¿Quién inventó, no sé, un micrófono? La Eso también tiene una razón de, de evolución sexual. La razón por la que inventamos tantas cosas es porque pues nos gusta tener relaciones, ¿sabes? Y pues, a ver, hay muchas cosas que inventaron las mujeres que los hombres patentaron porque no estaba permitido que una mujer patentara un, un, un diseño. Entonces, eh, no, tampoco funciona así. Dejen de ver a Andrew Tate y creerse cada pendejada que dice el güey porque dice cosas buenas, pero dice cosas terribles también. Y, y, y pónganse a estudiar antes de decir idioteces. De verdad, duele mucho, duele mucho el, el, el oído cuando, cuando escuchas afirmaciones tan, sabes, tan voraces. Y que no tienen ni siquiera pies y cabeza. La mayoría de los inventores. Pero, pero muchas o sea, veces de, detrás de, de esos. Gente exitosa, hay una mujer detrás de él. Este... No está detrás, tampoco está detrás, está al lado. Las mujeres van a nuestro lado, son parejas, parejas. A menos que sea homosexual, en ese caso, tu mujer o tu hombre, porque pues, mismo sexo, ¿no? Pareja. Eh, pero no aplica. ¿Y por qué las mujeres no se ponen entonces a hacer inventar cosas? Este güey no es casado. Me queda claro que una de dos, o no tuvo novia nunca en su vida o no es casado. Porque eso de que las mujeres no inventan cosas, ok, cosas tecnológicas, y no, hay muchas mujeres que inventan cosas tecnológicas, pero socialmente, en literatura, a nivel lingüístico, no me jodas, es que este, este hombre es, está como evolucionando, ¿no? Entonces se le olvida que la, las invenciones no nomás es esto. Es más, te voy a decir algo muy interesante. ¿Sabes por qué? tu teléfono tiene los números así y las calculadoras tienen los números al revés. Fue gracias a una mujer. Fue gracias a una mujer para evitar justamente errores al marcar. Pero las mujeres no inventan nada. Lo que pasa es que las cosas que inventan las mujeres son más bien funcionales y las que inventan el hombre muchas veces son pues, interesantes. Yo creo que es puro show. Ojalá sea puro show porque si no, este hombre no, no, no le llegó el, 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 el pedido de Amazon o la actualización. O sea, de plano son tan tontos para dejar que alguien más lo haga. Si de plano fueran tan chingonas, ¿por qué no vieron invenciones de mujeres? ¿Será porque la mujer prefiere una relación amorosa con su marido que llevarse el mérito para no parecer un changuito agarrando popó y alventándole diciendo, ¡oh, soy un buen changuito! ¿No crees que también es por lo mismo de que viene del... De, de... No, no, o sea, nadie la está parando. Ahorita tenemos una libertad. ¿Y por qué nadie va y lo hace? Este güey tampoco ha visto Shark Tank en su vida, ¿verdad? Ok, me queda claro que este güey... Híjole, no sé si vive debajo de una piedra y cocina carne todo el día, pero... O sea, sí se ve serio, o sea, incluso hasta hay soberbia en su rostro, pero... No sé, yo creo que es puro show, puro show. Y sí, hay mujeres como, por ejemplo, esta Oprah, Oprah es supermillonaria. O sea, no había, ni, ni una. Y ahora ya pareció que sí hay Oprah. Oprah no inventó nada. Empecemos por eso, pero bueno. Pero la excepción no hace la norma. Claro. La excepción no hace la norma, pero si estás diciendo que todas, en cuanto hay una excepción, se acabó todas, porque la generalización es ese el problema. Pero bueno, hay que educar en lógica también. Si tú te encuentras un anillo en la calle, no significa que la calle está llena de anillos o de oro. Por, o sea, está bien, sí existen. Pero la gran mayoría de los hombres somos más mejores que las mujeres. Más mejores. O sea, también es muy importante que hablen bien ustedes. Más mejores. En todos los aspectos que te acabo de decir. Un hombre no necesita una mujer para ser exitoso. No. Voy, a, voy a, a arreglar lo que este hombre acaba de decir. <coughs> Un hombre que no tiene la capacidad de poder tener mujeres, no tiene la necesidad de una mujer para ser exitoso. Un hombre que tiene la posibilidad porque sabe cómo comunicarse y cómo trabajar este tema de las mujeres, puede ser exitoso y además tener una mujer, ¿sabes? O sea, sí, pero fíjate que yo conozco más mujeres exitosas sin hombres que hombres sin mujeres. Pero bueno, es que yo lo diga, no significa que sea la norma. Pero bueno, sigamos. Literal, puede haber un hombre. O sea, en pocas palabras, si este, es, si este es el hermano de Roberto, o sea, si este es el hermano de Roberto, una de dos, o son de diferente padre y madre, o este cabrón se llevó todo y a él le dejaron lo menos. A la hora de pues ya la repartición, ¿sabes? Hombre, que no esté casado y. Exacto, espero que sea todo, por favor, espero que sea todo. Puede ser exitoso. no no Eso sí ayuda para tener un núcleo familiar, pero no ayuda para que sea exitoso, ¿no? Claro, porque uno puede ser exitoso sin un núcleo familiar, y uno puede ser exitoso sin una estabilidad emocional, y uno puede ser exitoso sin educación, y. ¿Cómo no se su mamá con una chancla agarrarlo a madrazos? Hay muchos que no están casados ni nada. Dice una de las preguntas que: de... ¿a quién conoce este vato que sea exitoso y no esté casado? Porque qué? Jeff Bezos, casado, Bill Gates, bueno, ahorita ya divorciados, por pendejos. Este Musk, casado. Eh, Rothschild, casado. Este chico, el hombre, es, eh, Rey Dalio, casado. Eh, o sea, no sé, siento que... ¿De dónde sacó sus cifras? ¿Qué, tengo, eh? ¿Qué opinas sobre las mujeres que ganan más que sus parejas? Es un problema para ellas, porque ellas, usualmente, una mujer nunca va a andar... Son un ejemplo, si una mujer gana 100 mil dólares, ella no va a andar con alguien que gane 30 mil. Ella va a querer a alguien que gane igual que ella. O más que sea ella. Sea. Eso se conoce como hipergamia, y es el, lo único que más o menos está correcto y sí, sí es verdad. Las mujeres van a, van a ser hipergámicas. Siempre van a buscar un hombre que sea superior a sus ojos. Y no superior a ella, sino la ha roto a nivel social. A eso me refiero. No superior a ellas, a nivel social. Es como de, ah, sabes lo que estás haciendo. Los hombres somos hipogámicos, porque, pues obviamente, nos da así, ¿verdad? Es por el machismo. Entonces buscamos hacia abajo. Mark Zuckerberg también está casado, obviamente, con una mujer maravillosa, una doctora en medicina. Este. Entonces, ahí sí es, es algo que sí se ve, ¿no? En su gran mayoría, gran mayoría, mujeres de alto nivel eh, económico van a buscar personas de su mismo nivel. Porque, porque también, ¿por qué buscas a alguien más abajo? ¿Sabes? Pero bueno. Las mujeres no tienen este síndrome de Salvador de, de Disney que tenemos muchos hombres. Ya son una pareja, ya sale. No, uh, no funciona, sí funciona, pero usualmente el hombre se tiene que ser más sumiso. Y o sea, sí funciona, pero el hombre tiene que ser sumiso. Entonces lo convierte en mujer. Lo digo por experiencia en familiares. No quiero quemar a nadie, pero lo digo por experiencia familiar. ¿Qué pues que suele pasar cuando pasa. El hombre tiene que ser más sumiso. Porque si el hombre dice algo, no, no. Porque aquí yo pago la renta. Yo no sé qué tipo de vida haya vivido este hombre, pero de verdad me da mucha tristeza que ese es el contexto de vida que él tiene. Y de verdad no lo culpo. No lo culpo por tener ideas tan arcaicas. Pero a mí me da mucha tristeza que piensen así. Yo pago más que tú. Sí se puede pasar. Híjole, yo sí tengo pacientes que ganan más que sus maridos. Y en peleas eh, es más el hombre el que dice ese tipo de comentarios que la mujer. No dudo que haya mujeres que lo hayan hecho. Pero seguramente porque ya se cansó de la violencia que ejercida hacia ellas. Pero bueno, sigamos escuchando a este señor que, que pues, le hace falta una buena lectura. De, aunque sea un libro, uno mínimo. Pero lo que pasa es que a la mujer en cuanto empieza a ganar, se le empieza a subir el ego. Como oh, ya. Claro, las mujeres se les sube el ego. Son las primeras en dar dinero, son las primeras en ayudar a la familia, son las primeras en, en, literalmente mantener a su hombre porque se quedó sin trabajo, pero se les sube el ego. No, totalmente. Todo lo que él diga al revés es perfecto. Ya huevos, yo por qué voy a hacer lo que güey. No, no sabes que los otros trabajos yo pago más que tú, yo gano más que tú y usualmente es un problema. Si no tienen fundamentos cristianos, lo más probable es de que se dejen. Te lo aseguro de que lo más probable es que, se dejen. porque una mujer no está para mantener a nadie. Los hombres somos literalmente. Una mujer no está para mantener a nadie. ¿Y todas las mamás solteras que hacen? Las de su madre nos engañan a todos. O sea, todas las mamás solteras son realmente hombres que quieren mantener hijos de, supongo que otras mujeres que abandonaron. ¿Cómo está este pedo? A ver, no entiendo, no entiendo la lógica. La mujer no quiere mantener a nadie, pero conozco a N cantidad de mamás solteras que sus hombres cobardes abandonaron y ellas se encargaron de todo. Ok, está bien. Hechos para mantener y toda la vida, y, no, y lo fíjate, la diferencia de los hombres, que son, los hombres mantienen a las mujeres y mantienen a la familia y no están diciendo, yo te mantuve. Se nota que no es terapeuta. No, usualmente lo hacen y lo hacen y si lo hacen, es algo normal. Yo no estoy en contra que no trabajen. pero pues... Eso también es un pensamiento machista, que los hombres tengamos que trabajar y ni siquiera poder decir cómo nos sentimos, es machista. Era paleolítica. No, este es, este es homo habilis. Es homo habilis, porque mira, puede mantener un cigarro prendido, eso es habilidad. Le falta el siguiente eslabón. Eso es todo. Pueden hacerlo de una forma que sean, que no sean achichingles, que sean patronas y que de una forma y que de una forma no dejen su rol. No dejen su rol de mujeres. ¿Qué piensas sobre las leyes de igualdad de género? Como por ejemplo están perder Lo están haciendo que el hombre. No, está bien que ganen igual, pero como te digo, no van y trabajan en lugares en donde pagan más. Y usualmente las mujeres se embarazan y los que tienen que ir. O sea, las mujeres se embarazan. pues Sí, ¿por qué no lo hacemos los hombres, ¿no? También. O sea. Eso deberíamos de quitar a las mujeres la capacidad. Ah, no podemos, ¿verdad? Qué lástima. Eso de usar el cerebro, ¿no? Que pues digo, hoy los trabajos en su gran mayoría son servicio, o sea, hay que usar esta cosa y no musculatura o varios, ¿no? Eh, 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 eh. Eh, estás diciendo entonces que las mujeres son inferiores mentalmente, porque pues hoy no se requiere la fuerza física. Excepto, obviamente, excepto de cosas gravísimas, ¿no? Como irse a trabajar a... a ¿Cómo se va? A los pozos petroleros. Que yo ni podría tampoco. ¿Ustedes creen que yo voy a aguantar esas cadenas de no sé cuántos kilos? Pero bueno, pero bueno, está bien. Hay muchas cosas que yo no haría, que tampoco harían las mujeres, y no por eso me convierten en mujer. Y cositas así, o sea, está bien que tengan igualdad, perfecto. Está que tengan igualdad, pero ya no optan por ganar más. Ellas no optan por ganar más. Está buenísimo, esto me encanta, lo amo. El pobre es pobre porque quiere, va a decir en algún momento, y el gordo es gordo porque quiere también. Pero, por ejemplo, que ganen igual en el trabajo. Que ganen igual. Si va a ser como dijo Trump, hey, soy una mujer, así. ¿voy a ganar igual que los hombres? Sí, sí, si vas a ganar igual, si vas a ser igual de trabajo, el chingón. Si vas a ser igual, chingón, perfecto. Si vas a ser mediocre en tu trabajo, no lo vas a ser igual. ¿Por qué vas a ganar igual? O sea, ¿se está asumiendo que las mujeres son mediocres en su trabajo y que las leyes de igualdad lo único que están demostrando es que pues a las mujeres hay que darles chance porque son inferiores. No parece una ley de igualdad, parece una ley de injusta. Pero bueno, sigamos escuchando esta obra de arte filosófica que yo creo que sí y es completamente falsa, pero es un gran espejo de lo que pasa en la sociedad. Si ustedes le ponen like a este video, obviamente esto va a llegar a más gente y se lo puedes mandar. Es más, mándaselo a cada persona machista que conozcas. Así de, mira lo que dice el doctor Salama sobre los machistas. Igual. El, el pensar, así como yo pienso, no muchos se animan. Yo estoy diciendo lo que yo pienso en verdad. Decir pendejadas lo hace todo el mundo. Es más, no eres el único. También las mujeres lo hacen. Checa Florencia Guillot, es maravillosa diciendo pendejadas. O sea, no mames. <laughs> yo sí tengo los huevos de decir las cosas. No, más bien no tienes conciencia de lo que estás diciendo. A ti te vale madres porque, pues, seguramente tu vida pues, es lo que es. Igual, si quieren ver más de cómo pienso yo, vayan y síganme en Instagram, el punto el.efectivo. Pa... Ahí lo tienen. Vayan a seguir a Instagram y dígan, díganle que ustedes piensan igual que él. Nada más que hacen todo lo contrario. ¿Qué es mejor? Que miren, yo de hecho, hay otros videitos y estilo así. Ah, sí, okay. Pues igual la gente creo que pues, la mayoría, la mayoría de, mi, de mi audiencia te conocieron pues porque tenías una pareja. Uh -huh. ¿No crees que por tu pensamiento se alejó de tu pareja? Mira, ahorita no quiero hablar tanto del tema, pero... <laughs> sí. Pero igual el día que ya me divorcie, que ya unas tres semanas más. Señora, señora, usted hizo muy bien en divorciarse. Le prometo que no hay falta de hombres, ¿eh? Se lo prometo. Y hombres idiotas, hay un chingo. Entonces no se preocupe. Ahora eleve el nivel, ¿no? Vaya, sea un Homo sapiens, sapiens es mucho mejor. Va a estar todo y voy a explicar el todo, ¿ok? Una explicación más detallada. Pero pues así sin hablar del tema, ¿no crees que por ser una persona así, no? De hecho yo fui, yo, yo, yo fui. Voy a hablar un poquito de eso. Yo <laughs> no voy a hablar de eso. Voy a hablar un poquito de eso. Fui muy, muy libre. Le di li libertad. ¡Ah! Le dio libertad. Ay, qué buen hombre. Ay, Dios mío. Y ustedes aquí mal, mal ya saben ustedes, evas, evas mal lo, lo que sea. Este no quiero decir groserías eh, y quiero salir del sarcasmo por culpa de usted estamos donde estamos le dije ella quería irse a fuerzas de Estados Unidos a trabajar y yo le decía no te, mira yo te pongo aquí un oxxo te pongo una estética te pongo un restaurante haz videos como Talía pero yo ¿Haz videos como Talía? yo le decía yo no quiero que seas achichincle yo quiero que seas patrona ella fuerzas que ella trabajar para Será chichingle. No, no, no. no creo que, pero pues ya ahí es donde entra el machismo, ¿no? no por por sea, no querer dejar que trabaje. Que... ¿No crees? En, en Estados Unidos yo rentaba. En Estados Unidos yo vivía en un apartamento. Aquí yo tengo casa. Mis niños vivían cada quien en su cuarto. Casa nuevecita, a gusto. Tengo ahorita mi empresa. Cada vez más no soy millonario. De verdad, espero, señor, que usted esté mintiendo y haciendo esto nomás por mamar, porque si no, ¿cómo se llama su empresa? ¿Carnicería los reyes? <laughs> ¿Qué digo? Tampoco al mar de los carniceros. Honestamente, gracias porque ustedes hacen un trabajo que yo no haría. Ah, tal vez de la hermana de Roberto, gracias. Es que no entiendo nada. Me falta mucho para hacer. En pesos tal vez sí, en dólares todavía no. Pero va a haber un momento de que yo estoy. De una forma, si tú te regresas a, a cinco años atrás, a diez años atrás, yo he mejorado. Y de aquí a cinco años voy a mejorar todavía más. ¿Qué necesidad de irme allá, está la inflación súper cara. ¿Inflación porque, también hay aquí? Sí, yo sé que también aquí, pero aquí me rinde más el dinero. Y aquí, de una forma u otra, vivo mucho mejor que allá. Mira, sea machista o no, México es chingón. México está de huevos para vivir, honestamente. Soy igual, yo no iba a estar viviendo allá nomás porque ella quería. Ella se casó conmigo, no se casó con el norte. Ok. Igual se van a divorciar, ¿no? Se lo habían dejado, tragar, nunca se podían haber no. ¿Qué había que allá? Pero, por ejemplo, ya te tuve alcanzado. Es una cosa, porque mientras, no mientras yo no le diga a una mujer o a mi pareja que vaya algo en contra de la voluntad de Dios, por ejemplo, digo, ¿sabes qué? Y mi hija, perdí esta apuesta con el compadre, ve acuéstate con el compadre. O ¿sabes qué? Y mi hija, este, vamos a matar a este hijo de puta, so, digamos que soy O ¿sabes qué? Vamos a hacer este fraude, algo que vaya en contra de la voluntad de Dios, ella no me tiene que hacer caso. Pero si yo le digo cualquier otra cosa, se tiene que someter a mí. Oh, Esto se tragó la idea de la Biblia muy cabrón, ¿no? Se tragó la idea de Pablo, un romano de la época y el contexto era completamente diferente. Si este, ubicas sí, que pasaron dos mil años, ¿no? Después de eso. O sea, dos mil años, para que lo entiendas, son dos mil monedas de un peso. Puestas una cada vez que gira el sol y tú cumplas un año, te damos una moneda. Cuando pasen dos mil moneditas cada vez que cumplas años, vas a tener dos mil años. Si has crecido cuando estabas chiquitito, ah, ¿cómo estás hoy? ¿Te imaginas en dos mil años cómo hubieras madurado? Según la Biblia y yo tengo principios bíblicos. Ah, no, no tienes ni un solo principio bíblico porque nada más te quedaste con la parte de, de, la, de la mujer debe obedecer a su hombre, pero se te olvidó la otra parte, ¿no? Donde el hombre debe obedecer a Dios y Dios dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. Posiblemente se te haya olvidado algunas partecitas, nada más. Es decir, como sigo la Biblia, a ah, como a mí me gusta y como a mí me conviene. Porque también, también la Biblia dice No debes de mirar a otras mujeres Ni también debes de codiciar el dinero Ni nada de esas mamadas que estás diciendo ahorita Posiblemente no hayas le leído nadita Pero siento que No puede haber dos cabezas, vale siento que, pues, este... A chinga Los hombres tenemos dos cabezas, ¿qué nos hablas? Dice, hola, das terapias en línea, me interesa mucho la ayuda en el espectro ¿Dónde puedo información? Aquí, adriansalama.com Es una gran página de internet aquí Que además diseñé yo, por lo que no te quejes del pinche página fea Pero aquí está toda la información Tú estás usando, pues, como la Biblia a tu favor. No es a mi favor, o sea, es lo que es. ¿Según quién? ¿Según quién es lo que es? El, el grande estudio que ha hecho Bíblico a través de varios diferentes autores, como Matthew o como todos los grandes, ¿no? Sí, claro, o sea, super estudios bíblicos. O porque yo la leí, así la entendí y así me gustó. El machismo a veces... Porque también la Biblia decía que podíamos matar a la gente que pues, se divorciaba no, no. diluir el evangelio nomás más porque el, el, ahorita las contra por ejemplo, eh, la broma que me... comen cerdo porque si comen cerdo ya valieron verga eh no pueden comer cerdo la biblia lo dice muy claro su ropa es del mismo del mismo algodón o tienen cosas sintéticas porque si es así también están cometiendo pecado hay 613 formas de cometer pecados nada más para saber que, que hicimos el otro día, que te hicimos a ti, que comentó alguien que sobre la, las personas de la comunidad, que decías que era una blasfemia, es una blasfemia este güey. Es una blasfemia. Eh, okay, entonces... Ser gay es una blasfemia según este hombre, cuando la traducción que se ha encontrado es eh, <coughs> eh, bioar, en, de un hombre a otro es penado con ya sabes qué. O sea, hay como que cositas que, como que. Y luego, a ver, y luego llegó Cristo, y se nos olvida que luego llegó Cristo y dijo: Bueno, todos se acuerdan del Viejo Testamento, bueno, ya quedó completamente servido, a partir de ahora es este Nuevo Testamento. Eh, y luego llegó Pablo, pero yo tengo mis dudas de que Pablo realmente haya sido así quien dijo que ese, honestamente. Cosas lindas que hizo el hombre, pero no sé, yo me quedo más con Cristo, honestamente. Y Cristo nunca habló de los. Personas que les gustaban otras personas del mismo sexo. Más bien habló de amar al prójimo como a uno mismo y amar a Dios sobre todas las cosas. Como que ¿dónde menciona la otra parte? Pero no importa. Me encanta cuando usan a la Biblia, me mama, porque es como de neta, ni las has leído. O sea, no las has leído. Entonces no, no digas pendejadas. Entonces, entonces dice, ¿Qué pasa con Sodoma y Gomorra, güey. Pero por ejemplo. Oye, además usan Sodoma y Gomorra, Viejo Testamento. A ver, vamos a alinearnos. O usamos el nuevo, usamos el viejo, o usamos los dos. ¿Cómo le hacemos? Además, Sodoma y Gomorra fue destruido no por las cosas que hacían ahí depravaciones, fue porque no ayudaban al prójimo y no las destruyó Dios, se destruyeron ellos solitos. Como más o menos el mundo ahorita, que ya no nos estamos ayudando nadie a nadie. Pero bueno, sigamos escuchando a esta persona que, de verdad, su filosofía mira. Jordan Peterson, quítate, güey. Hay un nuevo líder en esta secta. Por ejemplo, ahí este, la gente comentó: pues, entonces que no es la flemia, tú, tú como, como eres de. No, porque fíjate lo que yo dije. Mientras yo no diga nada que vaya en contra de la voluntad de Dios. Mientras yo no diga nada, también el pensamiento lo dijo Jesucristo, pero bueno, está bien. Te tiene que someter. Pero entonces, que en la Biblia también habla que la mujer también puede trabajar. Sí, pero pero yo no, me voy a, yo no me voy a ir porque ella ¿Por dice: respecto? No voy a ir a Estados Unidos, no me voy a ir a Estados Unidos. Pero pero pues bueno, sí, siento que tu, tu, tu argumento. Sí, claro. Yo platiqué esto con el pastor y le dije mis puntos de vista y dijo: La neta, Samuel tiene razón. O sea... A ver, una cosa es que tú no te quieres ir a Estados Unidos y entonces tengan una discusión muy bonita de pareja, donde por qué vamos a dar puntos de vista. Y la otra es, no me voy porque, por mis acá, mis tanates y ya. Es como de, ok. O sea, para que si aquí ya tiene establecido algo, ya tiene un negocio, ya está viendo bien, ¿a qué se van a ir allá? Bueno, regresamos a lo mismo. Tu argumento era que la, la inflación es... Pero si le hubieras dejado trabajar, quizás no hubiera la inflación. ¿Puedes servir a dos, a dos este... no, puede no puedes vivir a dos No puedes vivir a dos amos al mismo tiempo. ¿De qué amo estás hablando, por Dios? Sí, porque ella pone primero su trabajo, de su familia y de sus hijos. Entonces... Pero sus hijos van a la escuela y tú no requieres mucho mantenimiento, según esto. ¿Dónde estás sirviendo a dos ambos? Entonces tú tampoco, entonces, sería lo mismo hacia ti. ¿Por qué, ¿por qué nada más se aplica a ti? Porque tú también sería lo mismo en tu cuestión. ¿Pero yo por qué me tengo que ir para mí, a Estados Unidos, no, a rentar? No, no, pues, yo no tengo para pagar el pues, momento de que no puedes servir a dioses. Entonces tú también tú servirías a tu patrón porque tienes que trabajar no, para que... no trabajo para alguien, yo trabajo para mí mismo. De todas maneras estás trabajando para alguien. ¡Tus clientes, pedazo de homo sapiens! Bueno, no, homo habilis. Pero también ocupas llevar cargas y, y hay un patrón que te está diciendo: no, no, no un patrón, que pero, pero pero hay alguien que te dice: Ocupas de aquí a acá. No puedes solo de aquí mandar donde tú quieras. Sé, hay, hay una regla. Todos tienes, si te vas a eso, en verdad, todos tenemos patrón. Tú no puedes empezar. Sí, se llama Dios. ¿No le entendiste en la Biblia? a decir cosas. ¿Por qué? Porque YouTube te va a dejar de monetizar y tú no te tienes que limitar a 100. Si no vamos a eso, todos tenemos patrón. Pero, entonces, de una entonces, forma... entonces, entonces, si todos tenemos patrón, ¿por qué no dejas que también tuvieran patrón? Porque yo. Para, mira, la Biblia dice que aquel que no ve por lo de su casa es peor que un incrédulo. A mí... Es lo que estás diciendo tú, no estás viendo por tu mujer. mujer nunca le pasó, no, no le hizo falta nada. Yo le daba techo. Checa, checa el nivel, es que esto ya es nivel de machismo, ya este, cavernícola, ¿ok? A mi mujer no le faltó nada. Y entonces enumera cosas. Sí, pero si ubicas que la emocionalidad es un factor que ella necesita, sentirse posiblemente útil, ya que como mamá, pues seguramente ya sus hijos ya están bien grandecitos. Entonces quiere empezar a trabajar y demostrar que ella también puede usar su cerebro a su favor. Ah, eso no vale. No, eso, eso no, eso no, no, eso no. Comida, vestimenta, lo primordial. De hecho, había predicas que decía el pastor, señoras, ¿cuántos pares de zapatos tienen ustedes? Más de uno están bendecidas. Las cosas que dicen los pastores, nada más para agradar a los hombres que son los que ponen el diezmo, ¿va? ¿Cuántas camisas tienes? Más de unas Están bendecidas. Tienen de comer, tienen de almorzar. Pero siento que, la, al igual que como yo lo noto, siento que también la gente, este, lo, lo mismo en ese video de, de Rorro, la broma que te hizo, lo llegó a comentar, que nada más usas tú el, el, la palabra de Dios o este, a, a tu conveniencia, pues, porque poco antes estabas tú hablando sobre... Donde dice la Biblia que tiene que la mujer también tomar las decisiones y que ella tiene que ser la cabeza del hogar y eh, pues en la parte, digamos, de cuando Moisés habla con unas niñas que habían perdido a su padre y entonces no había un hombre, entonces Moisés dijo: Ustedes pueden llevar el, el, la casa. En ese momento, Moisés, en su sabia, sabia sabiduría, dictó que las mujeres también pueden llevar la administración de un hogar, algo que antes no existía y se da por primera vez en un escrito bíblico que posiblemente te haya saltado porque no entendiste lo que decía. Que los dos tienen que ser la cabeza del hogar. No existe, vale. Ahí dice claramente: el varón es la cabeza del hogar y se tiene que someter a Dios. Si yo no digo nada que vaya en contra de la voluntad de Dios, pero, se tiene que pero, se someter. Pero. Si estoy diciendo pura pendejada, eso creo que ya es algo en contra de Dios, eh, honestamente. Porque Dios nos dio un cerebro para usarlo. Para usarlo. Entonces, ¿Y si no, pues, yo le dije: si no te gusta, ahí está la puerta, te puede decir. Si no es un motivo de divorcio, eh, lee también las reglas de la Biblia para divorciarse. Literalmente. No, no es machismo, porque le dije, si en verdad no quieres, adelante, te puedes ir. No fue machismo, si fuera machismo, pero te que Tú mismo estás diciendo que no querías que trabajara en Estados Unidos. Entonces, entonces, o sea, checa qué interesante. Ve, ve en qué posición la puso. Interesante. No te voy a dejar trabajar y si te, no te gusta, te puedes largar. Eso se llama violencia económica, porque ella no tiene. Si no puede trabajar, no tiene dinero. Y si la estás corriendo, ¿con qué se mantiene? Suena a violencia económica para mí. Pero bueno, ojalá la. la... Ojalá se haya divorciado, señora, honestamente. Yo le dije que podía... ¿Te contradices con que sí o no? Yo le dije que quería que se fuera patrona, que ganara mejor, que no fuera chichincle. Pero tú tú estuviste chichincle por muchos años. O sea, ser chichincle es malo entonces. O sea, ser empleado es malo, según él. Lo que significaría soberbia. Según proverbios, antes de, la, antes de la caída viene la altivez de espíritu. Qué interesante. ¿Por qué no dejas? Estoy de... ayudando para que no sea chichincle y que se brinque ese paso. Qué más mejor que mejor. Es que no todo. El... Qué más mejor que mejor. Psss. Con ese argumento me rindo. Usted ganó. Tiene razón. Qué mejor que ser chichincle? Qué más mejor. Ya, no tengo argumentos en contra de eso. Lo siento. Me rindo. El mundo está hecho para ser patrón. Muchas opciones, ¿vale? No nomás fue de una cosa, fue desde comida. Ella sabe de, de, de cortar pelo y de, de cosmetología y todo eso. Le di muchas opciones, ¿vale? Poner un oxo. Le, le dio muchas opciones. Ay, esta mujer. No, no supo aceptar el amor. Le dije, puedo comprar ropa, tú vendes, puedes hacer videos en YouTube. No era como que quiero que a fuerzas haga eso. No crees que Porque si eso. haces eso, tú estás, cuando tú trabajas para alguien, estás limitado. Tienes que trabajar de esta fecha, esta fecha, de esta hora, esta hora. Tienes una semana de, de vacaciones al año. Cuando tú eres patrón, tú tienes libertad financiera, tú. O este güey se leyó todos los libros de Kiyosaki y se creyó todo. O de dónde saca se que ser patrón ya te da libertad. Todo lo contrario, ser patrón es mucho más estresante. Puedes decir, ¿sabes qué? Yo cuando era troqueros, no voy, no quiero trabajar y a la verga. Cuando era dueño de troque, no lo voy a hacer y a la verga, no lo hago. Y entonces no comes ese día. Sí, también se da. Es la diferencia, ¿vale? Cuando tú estás trabajando Pero... para alguien, hay te... que, mijo, es que tengo que trabajar porque me pusieron el sketch y no los puedo mandar a la verga. ¿No crees que ya eso, ya está, ya, ya no, ya no existe eso? Ya no va a existir. Híjole, Roberto, lo siento mucho, pero tu hermano está demostrando que eso sigue existiendo. Es decir, una, una persona que se adapte. Sí, claro que sí lo hay. Pero bueno, sí, supongamos que ahorita sí lo hay, pero un ejemplo, ahorita tú. Ay, nosotros somos betas, somos manginas, somos eh, mandilones. ¿Qué más somos? Porque me han dicho de todo, sobre todo los seguidores de la secta del. Algunos hay hombrecitos que se creen impulsadores de hombres alfa. Cuando eso no existe tampoco, también ya se demostró que la idea de alfa y beta no existía. Entonces quedaron como ridículos también. Tú lo que estás haciendo que es alguien que no trabaje, que sea un poquito más sumisa. Regularmente mujeres que son así son mujeres... Te voy a hacer un ejemplo, qué, de 18 a 23 años. A un ¿Qué es más común, una mujer hermosa o un hombre exitoso? Mujeres hermosas hay puños, hasta en los lugares más horribles, así que... Es que también tendríamos que decir que es hermoso, porque si nos llevamos a una mexicana a Alemania, es la cosa más hermosa del mundo... Y las alemanas para mí son muy bonitas. Entonces, mmm, no sé, bonito según quién. Y exitoso también según quién. Porque tú puedes ver a una persona a lo mejor en un coche que dices X, y el tipo puede traer fajos de dinero brutales por tener ahí dos o tres bodegas en las centrales de abastos. Entonces, así de verdad que digas, híjole, ¿qué grandes ejemplos estás poniendo? Pues no, amigo. Yo, así como donde hay más cholillos, que está más culero, donde quiera hay mujeres hermosas, pero hombres exitosos no los encuentras donde quieras. Acabas de decir que la sociedad creció gracias a los hombres exitosos y que hay más de mil en Forbes que son súper exitosos. O sea, uno, ni tenemos claro el argumento de qué es exitoso ni tenemos claro el argumento de qué hermoso. Entonces, tus argumentos son falaces, o sea, inválidos. Mira, tomos, hay, hay hombres que, son, que ganan una miseria, que son promedio y que todos las engañan y que todos unos hijos de. Pero, por ejemplo, tú, tú lo, que, a lo que tú quieres es volver a tener una joven. No quiero tener una negativa, joven. ¿no? Porque entonces pasas si si un si tú haces, no lo digo que lo hice en las encuestas. ¿Tú te volvías a casar con una mujer de sí, tu no, edad? No, ¿por qué no me casé a casar con una de edad? Pero ¿por qué no? Si no usted si no es selectiva. No, 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 no vale porque te digo que esa mujer de edad es muy raro y que esa virgen. No. ¡Oh! ¡A la madre, espérate, por favor! Que no si no usted si no es aleativa. No, 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 no vale porque te digo que esa mujer de edad es muy raro. Y que es amigo de Mao, todos ustedes son unos estúpidos. Es amigo de Mao, mientras más joven la consigas, mejor para ti. Esa virgen. No quiero, no te. No, sí. sí, 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 sí. Dije no vas a encontrar güey. No, Pero. Ah, chinga, pregunto a la Mau. culero. El mínimo está más correteada. Salve la de 18, se ha metido con 2 o 3. Correteada. ¡Guau! Wow. ¡Guau! Wow. No mames, ojalá, de, ojalá al final digan, ¡ah, esto fue una broma, eh! Oh, por favor, Dios, que hagan eso al final. La de 30 se ha metido con 30, 40, 50. Si uno... oh. Lo que no es leer ni un libro. A la madre, Dios mío, Salamandas, les pido una disculpa. De verdad les pido una disculpa. Yo no sabía que esto iba a terminar siendo... Eh... A la madre, ni siquiera se me ocurre el nombre de... Al... A ver, ¿alguien aquí en el chat que sepa el nombre como de alguno de esos programas super pedorros que ven tres personas, pero por alguna razón tienen un programa en telecable o <laughs> multimedios? <laughs> Algo así. Una mujer dice: Yo me metí con 10, multiplícalo por 3. Ah, o sea, cuando una mujer te diga cuánto se ha costado, tienes que multiplicarlo por 3. Entonces, supongo que los que has dicho tú lo tenemos que dividir entre 7. Bien. Uno, un hombre quiere una mujer sin pasado y una, y una mujer quiere un hombre con futuro. <laughs> escribe un libro, amigo. Por favor, escribe un libro. <laughs> Necesito tu sabiduría para reírme todas las noches. Pero no crees que también, pues, este, pinta igual para ti? Pues, el, imaginamos el, el... iguales porque los hombres no, o sea, pero por qué ¿Un no? Candado que, se... que se abre con cualquier llave es un candado que no sirve para nada. Ay, eso también es maravillosa. Un candado que se abre con cualquier llave es un candado que no sirve para nada. Una llave que abre cualquier candado es una llave maestra. Ah. Amigo, ¿el día que dejes de medirte por el tamaño microscópico de tu pene, te vas a dar cuenta que ni son llaves ni son candados? Pero bueno. Una llave que Abre todos los candados una llave maestra. Yo soy una llave maestra. Pero... <laughs> Salamandras, voy a hacer una pregunta. Perdón, lo tengo que hacer rapidísimo, rapidísimo aquí en el chat. Rapidísimo. Uno, si te acostarías con él. Dos, si no te acostarías con él. Para ver si es una llave maestra. Vamos, por favor, quiero escucharlas. Bueno, leerlas. Si tú, yo, yo he hecho encuestas con, con mujeres y les he dicho, hey, te gustaría estar a ti con el hombre, que es un virgen, que nunca ha estado con una mujer, o con alguien que ha estado con 40 mujeres. Todas, la mayoría. Dicen que con lo que están, porque las mujeres quieren un hombre con experiencia. ¿Y esa experiencia cómo la, la tuvieron? O sea, <laughs> nada más son dos, amigas. No se, no se emocionen. Pero y la... un hombre quiere una mujer sin experiencia. No se... pero la... Un hombre quiere una mujer sin experiencia, wow. Sí, mi amor, por más, por más... Mira, todos ponen que dos. Nunca están vomitando. Se están riendo. Dicen que gracias, pero no gracias. Que tal vez te quieran... No, pues no. Diablos, ni un uno, ni siquiera por trolearme. No, yo no. <laughs> Miren, hay un tres. ¿Alguien puso un tres? Miren, yo no quiero, yo no quiero mentirles. Ahí están. Ahí, pongan la pausa, el video para que vean todos los dos la cara de vómito. O sea, mira, no soy yo, no soy yo, son ellas. Y son más de 2,600 personas y todas están poniendo dos. Ya que estás poniendo ahí, pon un like también, por favor. Diablo sí, mira. Es que sí está, está muy, muy en shock este pedo. Bueno, vamos a seguir, vamos a seguir. La mayoría de, 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 de este de tipo de personas que mujeres terminan agarrando a alguien así, pues van a terminar como las demás de su pasado de ese mismo hombre. Te voy a decir una cosa. Yo tengo la opción de acostarme con una, si yo quisiera, mínimo unas cuatro a la semana. Pero... no lo hago. Yo trato de esperarme y digo, no lo hago es que no puedes. O sea, te esto. Ahora, pagar, pagar no se vale. Nada. Si es pagado no se vale. Eso es trampa. Pero ya cuando es alguien que vale la pena que ah, lo haces, lo haces. Claro que lo hago, no soy perfecto, yo nunca yo no perfecto no soy. Tú sabes que la estadística dice que si tú te agarras una mujer más de 5 años menos que tú, Ahí la, la posibilidad del divorcio está más del 50%. Es Entonces tú te quieres es agarrar es una menos que, que tú. Que estoy hablando, yo siempre les digo: si yo me llego a casar, vamos a firmar un papel en la. ¿Ya, ¿Ya es? está en la mente tu divorcio? No, no, de divorcio. no. Porque fíjate lo que estoy pensando. Usualmente ahorita, si una mujer se divorcia, el gobierno y las instituciones del gobierno, las leyes, benefician siempre a la mujer. Mal gobierno. Mal gobierno. ¿Por qué haces eso? Mal gobierno. Deberías de beneficiar a los hombres como debería de ser. Machismo puro. Básate en la Biblia. Ah, no, espérate, la Biblia también beneficia a la mujer. Este. Eh, básate en la ley sh sh ¿Cómo se llama? Shiria, sharia. Esa está cabrona, güey. Ahí sí te pegan, ¿eh? Ahí sí te pegan. Pero ustedes ahí apoyando ahí. Dale manutención, que no te queden con los niños. Te van a dar alimony. Así tú te vas a quedar con los niños. Entonces, no mames. No, please, no, no, no No lo hagas, gobierno. No le dejes a los niños. Queremos niños sanos. No, supongamos, pero supongamos que. que, que pero supongamos que ahorita Conoces a una mujer que tiene lo mismo que tú. No, me, no que ella, más. Que ella se quede, si no, por, por ejemplo, tiene lo mismo que tú. Y a base de su relación, ustedes construyeron un imperio. ¿No crees que merece la mitad del imperio? ¿Por qué? ¿Se lo construyeron juntos? Sí. El hombre está trabajando todos los días y anda en la Santa Verguisa afuera. ¿Por qué le voy a tener que dar algo de que yo lo construí? Amo, amo cuando dicen la Santa Verguisa y dices. Neta, neta. ¿Has estado cuatro, seis horas con tus hijos sin escaparte del celular? O sea, no, no, de verdad estar con tus hijos. ¿Has estado ahí? Porque santa verguisa es estar con los hijos 24 horas, los siete días de la semana, 365 días del año, cabrón. Entonces, perdón, perdón, voy a hacer una mangina, voy a hacer un beta, voy a hacer un lo que quieran, me vale absoluto. Lo, sus opiniones me vienen valiendo eh, todo. Pero las verguisas se las llevan las mujeres en todos los sentidos que estoy hablando la palabra. Literal, me acabo de dar cuenta de lo que dije, pero sí también. O sea, no me jodas, no me jodas. No hay más chingas que una mujer. No hay más chinga que se lleva que una mujer. Los hombres también nos llevamos unas chingas, pero disfrutamos bastante. Entonces, nada, no, nada no digas mamadas, amigo. Ahí sí, ahí sí te las pongo muy sencillo. No digas mamadas, Jane. No, no es Jane. John. Que yo no me la santa porque, por, porque por, sí, probablemente ya te estoy dando sí, sí, la labor. Primero, el, el señor dice: Yo soy mi patrón y hago lo que se me hinche. Y luego dice: Me he eche unas verguizas. Y es como de. Uh, es que no, 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 no cuadra, ¿no? Como que hay una, una célula tratando de conectar con la otra y no ha alcanzado, ¿sabes? Desde la sí, está casa... Viendo, está está y tengo una sombrilla. Y yo me dije, yo quiero ir para allá. Quiero... Ahí está, suscríbase. Suscríbase al canal para que lleguemos a 500 mil personas. Te vas a mojar. Ya, arriba ya. La protección, haz de cuenta que es el marido. Si la mujer decide salirse de la protección e irse al mojadero, es porque ella quiso. Ah, ¿tú no, tú no quieres ser el marido? ¿Por qué entonces...? Tienes que tener los beneficios del marido fuera del marido. Oh, que la, como en California, existe la ley de que después de 10 años, si tú vives con una pareja, sea tu novia o no, tú vives 10 años, la tienes que mantener. ¿Por qué? ¿Qué no, no necesita? De hecho. Este hombre creo que no sabe que las leyes son creadas siempre por después de los eventos, ¿no? Él cree que los, las leyes son culeras porque fueron antes. Como que son muy injustas porque fueron antes del problema. Y es como de no, rey. La ley siempre va detrás del problema, tratando de resolver el problema, ¿sabes? Está, está muy bueno para broma este güey. Muy bueno para broma. Y para alguna comedera así como de ¿Quieres ver algo que está de verdad? O sea, algo que nunca habías escuchado y que se atrevió a salir en televisión, por favor, vean esto. Mi ex decía, oh, el día que yo me deje de ti, yo no te voy a pedir nada. Y al momento de la contrademanda me estaba pidiendo y yo, ahorita. Pues porque pendeja, ¿no es güey? <laughs> que va a estar. Mira, muy inteligente por dejarte y muy inteligente por pedir. Mirando, Que no pues no querías, pues, nada? No que tú muy chingona. ¿Sí ves cómo se contradicen? Pero no se no se contradijo, lo pensó. Algo que tú deberías aprender a hacer. Fíjate que Jung, Jung hablaba de esto. Jung hablaba de que había seres humanos que no tenían la capacidad de pensar, simplemente tenían la capacidad de responder a los impulsos eh, neurológicos. Y parecía que pensaran, pero pensar es un trabajo un poquito más eh, prudente, más reflexivo. Es poner tus ideas ante un tipo de juicio de otras identidades que todos tenemos y ver si ese pensamiento es o no a favor de ti y los que te rodean. En él, creo en Jung, honestamente. sientes que sí lo merece? Porque fueron, fue, trabajaron juntos. No, ella estaba pidiendo que yo le diera dinero toda la vida, que le estuviera dando un por, una cierta cantidad. Dije, Porque no trabajó, no la dejas de trabajar. Por lo menos tienes que mantener el mismo tiempo que estuviste casado con ella. Así funciona la ley y estoy de acuerdo con ella. Olvídate, pero no. pero es que Eso se pide cuando no te dejan trabajar. Y tú no la dejabas trabajar. No dejar, tengo textos. Yo le, dije, yo le dije a la abogada, mira, los textos. ¡Ira! ¡Ira! ¡Tengo textos! Y es como de, güey, los textos no sirven el, es la evidencia la evidencia es la señora no trabajó por qué no trabajó porque usted no la dejó porque es machista y además en este video señor no se insarte solo no que le gustaban las mujeres ella misma dijo les decía ella viene carlota tira el cigarro el cabrón. muchas amigas me dicen tú estás bien pendeja pero yo recuerdo bueno yo recuerdo años atrás que tú no, la, yo siempre, yo siempre la, decía, ¿no? la plática decía, decía. la plática la plática sí me decir, es que no quiero que trabaje porque Pueden decir todas las ideas que quieran en este chat. No se preocupen. Fanny, dale chance de que pongan mayúsculas también. No que me engañe. Yo decía, yo decía, porque vas a ahora los acomedidos. ¿Qué necesidad de, de ponerse ahí como... Un Entonces realmente dentro del interior un, no querías. Un, un ejemplo, digamos que ahí está una fogata. Tú no la haces niño. Está bien, vete. No la haces así o sí. Sí, sí, lo estoy supervisando. ¿Tú, no ¿Tú? ¿Tú, tú lo vas a, tú lo a proteger. ¿Shh? Vente para acá, vente para acá. Porque te vas a quemar. Ven para acá, te vas a quemar. Lo mismo para un hombre, si te vas a ir a trabajar. quiere ¿quién, quién p... nos va a mantener? Ellas mismas se pueden mantener si sabe que. Bueno, es que creo que no sabe. ¿Por pues los dos? No, no, no. El hombre, es... es ante la Biblia, el hombre tiene que ser proveedor. Estás olvidando usar la Biblia a tu favor. Y además, muy mal hecho. Muy mal. De las peores formas de usar la Biblia. De verdad, pareciera que este se sacó en la Biblia del. No, no es que está usando tu favor, es lo que está escrito y se acabó, ¿no? Lo... Es que esto no lo puedes escribir. ¡Esto es magia! Madre, eso. A lo que está escrito, pero usas, agarra lo que te. Dice una lobotomía ya está hecha. <laughs> más, mames, le vas a aplicar una lobotomía y vas a decir, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, mames, güey, te hicimos una lobotomía. Nah, no me hicieron nada, pura broma, güey. Favorece. Si durante, cuando hubiera pasado el engaño, hoy estuviera trabajando, te hubiera dejado. Además, él tiene derecho a decir sus pendejadas, honestamente. Pero como tú lo. ¿Cómo no salió en prófugos del ácido fólico? Totalmente de acuerdo. Que principalmente una persona como tú piensa, hombre machista, es. No la dejo trabajar para que no conozca a alguien más y tenga esa opción. Ah, le daba miedo que conozca a alguien más. En el Oxo también hubiera conocido a alguien más. Y para que no tenga su dinero, porque si el día que la engañe, me va a dejar. Y tú sabes. Me encanta que ustedes sí pueden escribir las cosas que yo estoy pensando. Es que por dentro estaría el pensar. Entonces, hay machismo. Y, no es que machismo y, y, y hubiera es tenido que... esa opción a alargarse. Tú, ¿tú y... sabías que te podía aguantar mientras ella no trabajaba. Por eso el machismo lo que esconde es un terrible pánico y miedo a las mujeres. ¿Ves? Porque sí es un error que trabajen. Porque se ponen... Pero, porque jengas. lo estás a tu favor, ¿no? A huevo. <laughs> está tan lleno de falacias estos argumentos que son bellísimos, ¿sabes? Es como de... ¡Qué bonito es verlos pelear! Porque entonces, es... por ejemplo, si si, tú, tú, tú tú eres... ejemplo, si tienen ignorancia... Si... A la verga yo, porque Si yo yo me puedo meter... A chingar a su... Está más apta a... Entonces, Entonces, no, entonces ponerla en esa situación. Que lo que ¿Qué necesidad de no? engañar? ¿Qué necesidad de engañar? Porque si no lo hicieran, no hubieran, no hubieran podido los dos trabajar juntos y construir su propio imperio de, de dinero y la inflación no hubiera valido madres, no hubiera importado. Porque pero, los... ¿de qué? ¿Para, ¿Para tener el materialismo? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a dejar que tus hijos alguien más los...? los ha... Primero dice que en México le va mucho mejor porque puede tener más cosas, y después dice, bueno, pero en Estados Unidos no es materialismo. Es como de, a ver, amigo, decídete. ¿Te gusta el materialismo o no te gusta el materialismo? Estás poniendo, estás cambiando la primogenitud por un plato de habichuelas, literalmente. ¿Por qué? Por el maldito consumir. O sea, se aventó literalmente la idea de este Jacob con su hermano, ¿no? De cambiar un plato de comida por la primogénita. Significa recibir lo primero del papá, del Viejo Testamento. Entonces, ¿le hacemos caso o no le hacemos caso? O sea, ¿cómo va a estar este pedo? Mismo. Oh, tener... Pero hay balanza, hay, 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 puede haber balanza. Sabes de que co estate contenta con lo que tienes, no te estoy dando una vida culera. Estáte contenta con lo que tienes. Por eso las mujeres ayudan a los hombres a crecer y tener éxito. Porque nunca están contentas con lo que tienen. Porque ayudan a que mantengamos nuestro espíritu emprendedor. Dios mío, parece que no le gustan las mujeres. la vida no le di. Es que, es que, es que, es que la vida. Tan culo cool la vida no le dio que le está pidiendo el divorcio. Es malagradecida, güey. La, la gente quiere prosperar. Quieren, quieren materialismo. Quieren materialismo. Lo acabas de decir tú al principio del video. Que en México vives mejor. Se podrá decir, pero en todos modos, es, es que así es la vida. Y, y si tú no, hay, si hay límites, si tú, si tú ofreces límites a la persona, pues va a querer tener sus propias cosas, ¿sabes? Porque quizás el típico que puede pasar en una relación es que no tengo suficiente, es que mira, me gasto, es que no puedo, pero sí te daría, pero es que yo te yo no Entiendo cómo Roberto teniendo tantos seguidores, nada más tuvo tan poquitas vistas en este video. Está buenísimo, buenísimo este video. Tengo. Oye, pero dame, quisiera, pero me acaba de salir Siempre va a haber algo No, 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 es que también ahí había mucho como Que quería siempre más y estaba mirando hacia más Un ejemplo, yo podía decir Ay, mira, la vecina tiene unas nalgotas ¿Y tú por qué no? Seguramente lo dice O lo piensa Y eso es adulterio, según Jesús O sea, dice Mayra No puedo con él No, sí, aguanta, May. Aguanta, está muy divertido Está comparando, porque es, es comparación ¿Pero por, no, por ejemplo, lo, pero, pues, lo, si, si, la, si la quisieras, la podrías estar operándola No, yo, yo de hecho Ay, Roberto, y si la cagaste Ahí sí la cagaste. No, no, no es que si tú quieres operas a tu mujer. No es una cosa. No es una computadora que le puedes agregar más cosas para que sea mejor, ¿eh? Las mujeres son seres humanos, igual que los otros. Ahí le salió el mix, ¿sabes? Pequite, poquito machismo que, que seguramente pues, vivieron, porque eso estuvo bastante mal. Yo me decía, quiero que me salme esto, te lo hago, pero vamos a hacer un contrato. Vamos a hacer un contrato de que mientras estás conmigo lo vas a tener, y si yo tú me lo, si tú te igual me lo vas a regresar. Como las canciones de banda, así son, maravilloso. Dinero con intereses. ¿Por qué? ¿Por qué no lo quería hacer? Porque dentro de día decía, al rato lo vas. O sea, entonces, va, yo voy a usar su lógica en su contra. Va. Le pones las nalgas y ella se divorcia de ti, entonces tú dices, Bueno, me debes las nalgas. Entonces ella te puede decir, perfecto. Tú usaste las nalgas tantos días. Una tipa como yo debería cobrar más o menos entre 2,000 y cinco mil pesos. Por lo tanto, cada noche que tuvimos relaciones sexuales se equivale a tanto dinero, me debes tanto dinero. Es usar su lógica en su contra, ¿eh? Bajar este hijo de puta. No, más bien tú. Okay, mira, cuando uno se mira más así, se me dice, este hijo de puta feo. ¿yo ¿Por qué? Si yo soy un viejonón. ¿no? Entonces, no, pero entonces, ¿por qué? Sacó una canción de banda. Literalmente, una canción de banda. A yo así la quería, yo así la quería. Ay, no, no, Te voy no, a decir una no, cosa, porque lo típico, son. Típico, Era. Típico. No, 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 porque yo... Yo creo que este hombre es de los que puede decir, ¿sabes qué hay mejor que una mujer? Otro hombre. Como somos superiores, nada más que usted está con seres superiores. Y ahí sí re, vas a tener relaciones todos los días, tantas veces como quieras. Porque vaya mi comunidad, ¿cómo están, eh? Aguas ustedes, porque vaya que sí. A veces es peligroso lo que hacen. Pero bueno, eso es problema de comunidad, de resuelvan ustedes. Yo que me voy a meter si ni siquiera pertenezco. Yo me puedo acostar con alguien y no porque oh, me acuesto sí. con alguien no significa que la amo. Pero la... O sea, las usa. Bien. Y las mujeres seguramente cuando se acuestan los aman. O sea, así funciona. Mujer cuando se acuesta con alguien es literal, porque de plano ella ya te mandó a la verga, ya te quitó pero la, pero la... Pero no, ¿crees que si tú tuvieras tu mujer... Claro, o sea, las mujeres cada vez que abren esas piernitas hermosas y entran en ese, como dijo, cerradura, ¿no? Automáticamente ya, no, ya soy de otro, lo siento. Ay, no, peor que robot. Este acuerpada, como las que miras, ¿no crees que ya te limitas menos a no, hacerlo? Por, una mujer, por muy hermosa que esté, te voy a decir una cosa que no te puede dar, cantidad. Ok, Luisa dice: muchas cosas que está hablando lo dicen en canales de Red Pill. Ay no, si ya estás viendo canales de Red Pill porque viste Matrix ya estás en el hoyo, o sea, ya estás en el hoyo. dar calidad, pero no cantidad. Un ejemplo, ¿qué es lo que te gusta a ti comer más? No sé, este pollo. Te gustaría comer pollo toda tu vida, toda, toda tu vida. No puedes comer nada, nunca vas a. Ahora va a comparar a las mujeres con alimentos. Bien. A él seguramente le mama la carne. Como lo te dijeron los de. Yo mira, si tuviera que elegir entre comer carne y ensalada bajo su propia lógica. Yo elegiría la ensalada, honestamente, todos los días, porque eso de andar como... Se lo dejo a ustedes, chicas, comiéndose la carne, honestamente. Pero no, a mí me gusta el mundo donde vivo, en donde no importa qué comas y elijas, no tiene nada que ver con una mujer, pero está bien. Hermanos de leche. Sí. Ah, ¿qué? Ah, le gustan los hermanos de leche. ¿Qué pendejo fue el, el exesposo de Shakira? Si sí, era un finche ribaizón Shakira. Sí, está muy rico el ribay pero un taquito de frijoles con chicharrón, qué rico, o sea. Pero bueno, es que... Ahora comparar Shakira con un ribeye y a las demás mujeres que no son Shakira con tacos de frijol y chicharrón. Güey, el nivel de reduccionismo que este hombre tiene es una belleza. Dice, si usted viera este lado, le hubiera dado sus chivadas. Yo tres hijos varones y los oigo hablar, así lo tiro los dientes. Me encanta, mi amor. Tú tiras los dientes a tus hijos y llegan a decir una pendejada como esa. Pero es que eso no... No siento que nadie te va a aguantar eso, güey. Nadie te va a aguantar. Nadie, nadie te... No, Roberto, claro que sí, va a haber siempre, siempre hay también una chica que también trae un machismo interiorizado horrible, que lo va a aguantar, sí, ahí siempre hay un roto para un descosido. Te va a aguantar que, la te va a aguantar te que, mira, te van yo a aguantar tengo aguantar. opciones ahorita, me, yo tengo opciones ahorita que me dicen, no hay pedo, yo me caso contigo, y es más, traemos a más mujeres a la cama. <laughs> no, se, se nota que te quieren, güey. <laughs> Pero yo tampoco no quiero que se degenere. Supongo... Ah, no quieres que se degenere, si ubicas que también está prohibido, ¿no? En la Biblia dice que nomás puedes tener una. Es más, te voy, a, te voy a decir algo peor. Depende de qué parte de la Biblia leas. Si te basas más en Cristo, ya que te casaste con ella, no la puedes dejar. Tu divorcio está prohibido. Porque lo que Dios une, nadie, ningún hombre lo puede separar. Te chingaste con tu propia cosa, idiota. O sea, no mames. ¿Ves cómo no sabes qué parte de la Biblia agarrar? Nada más la agarras a tu gusto. Vamos a que te encuentres a la mujer que tú quieres, que te haga caso, no trabaje. Y si te llegara a trabajar, que sea emprendimiento, ¿no? Yo tengo ahorita a una mujer. Espérame, espérame. Un vamos, que sí la agarres. Que, que tengas esa mujer este, sumisa de 20 años. Que regularmente estarían entre esas edades. No creo que te encuentres una de 30, como dices tú, que, que sea sumisa como la quieres tal cual. ¿Sí? En Ay, qué bonita fase. Qué manera tan rara de decir que es gay. <laughs> en 10 años ya no va a pensar igual. ¿No crees que ya, ya Aparte, Repeat. más aparte. una cosa. Pero no importa, porque las va a estar cambiando cada 10 años al parecer. ¿Está de la edad. Tú ya vas a tener 43, ella va a tener 33, un ejemplo. No quieres que vaya a decir que estoy haciendo cosas este de puta, así. No, y de hecho, fíjate que es raro. Dice, tú dices eso, pero cuando una mujer de 40 años se chinga uno de 20, ¿qué le dicen? You go, girl. Tú eres... eh, sí, es parte justamente de este exceso de liberación que de pronto ocurre, en donde se quiere empoderar y hipersexualizar a las mujeres. Muy raro, ¿no? Porque pareciera que es más para los hombres que para las mujeres. Pero está bien. Eh. Este tipo de hipersexualización que está pasando con las mujeres a través de ciertos movimientos que no son feministas, ¿no? En donde sí, todo lo que quieras con tu cuerpo y no importa y no sé qué, es como de. Sí, pareciera empujado por hombres que quieren tener relaciones con ustedes. <laughs> Pero está bien, está bien. Una cosa es lo que dicen, una cosa es lo que hacen. Y eso de que hay este, muchas mujeres ya con colágeno, o sea, chicos menores. <susurra> No son tantas, mis reyes. O sea, tampoco exageren. Tampoco quieren hacer que una pequeña población se expanda como si fuera ya la totalidad. Es chingona, tú lo puedes hacer tú con la genito, que la chingada. No, no, pero estamos hablando de 40. Bueno, supongamos que hay dos viejitos de, de, de 60 años. Ah, oh, la verga, ya somos viejitos de 60. Y que los dos tengan la misma cantidad de dinero. Te apuesto que los dos pueden agarrar jóvenes y que ellos sí, quisieran. Yo me acuerdo que yo estaba en la, la red este de hombre y mujer. Yo me acuerdo que yo estaba También en la, la red que re. lo pudiera hacer, pero ¿por qué no lo hacen? Porque no quieren, porque para Porque ¿Por qué no? Y hasta pendejas son ustedes por no querer agarrar menores de edad. Eh? Ya escucharon. Aunque lo hicieran, la mayoría de las veces no va a ser el mismo outcome, el mismo resultado. El resultado de Ojillo, que nada más es lo van a hacer que, por el dinero. Igual está rodeado de que, culitos okay. nuevos. Acaba reduciendo a las mujeres a solamente la parte de atrás de su cuerpo. Bien, bien, para eso sirven, según él. Si no, fíjense que tengo miedo de, a lo mejor si abrimos como la parte encefálica, nos encontremos con eco, 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 eco. Es como de, güey, hay que analizar esto. ¿Cómo es que está vivo? No ¿Puede ser? También una mujer lo pudiera hacer, lo que no lo hace porque no le, no le, le Y Cuando tiene 17 años, una famosa, mamá de una famosa, me dice, oh, yo quiero contigo todo, mira, te voy a dar este de Mercedes. Dije, yo no, yo no quiero eso. Oh. güey. Claro, claro. La mamá de una famu... Claro, claro que pasó. Claro que pasó. No hay una sola evidencia, pero claro que pasó. Yo sí le creo. Okay, ¿Y cuántos otros crees que sí quisieron? Está bien. Yo, bien. Ahorita, yo ahorita que yo sepa, no anda con nadie así. Al final no lo hacen porque siento que van a sentir que están haciendo un ridículo, ¿sabes? Porque quizás no les apetece ya a esa edad que ya más importante. Y las que sí lo quisieran, sí lo pudieran hacer. Pero los hombres no somos como las mujeres. Pero, los, pero los hombres preferimos a una que no. No les importa el dinero a la mujer porque va no a el, como, Va a ser el mismo resultado. O sea, la no? norma no, no ver, hace la les Espérame, explico. La norma no hace la excepción. Ya ni siquiera puede cuadrar bien una pinche frase. Es la excepción, no hace la norma. Pero bueno. Va a ser el mismo resultado de ambos. Si un señor de 60 anda con una de 20, la de 20 no es porque lo quiere, es porque quiere su feria. Igual? Pero igual le está agarrando lo que él quiere, quiere culiar. Ok, y supongamos que también la mujer. Es... Y la mujer quiere dinero, ¿ves? ¿Gana ganar ganar! 60 años tiene la feria y se agarra 920, también va a agarrar lo que quiere, que, que no, un momento de placer del hombre, pero no lo hacen a veces porque no quieren, pero lo pueden hacer. Si yo, yo te había... puedo apuntar la mayoría de mis amigos, si hubiera aquí, estamos en el área de los ricos. Si hubiera una mujer ahorita de 60 años que está pasando con una Lamborghini una envergada, ¿qué onda, mi hijo? ¿Ven, vamos a la vuelta? Enverguiza. Y se la culean porque saben que... Ah, bueno, pero también es, seamos honestos, los hombres somos unos facilotes. Pues. <laughs> Ay, ahora te van Lamborghini. Es lo mismo. Pero te voy a decir una cosa, ese tipo de hombres son el tipo de hombres que una mujer no quiere quedarse con. Y, y acabas de decir que tú no tampoco te quieres quedar con los culitos. O sea que no seas hipócrita. Una mujer siempre, te lo dije. Ya se le subió el lacro. Ya se le subió el lacro. Uno hombre bebe cerveza. Digo, yo nada más quiero decir las cosas como son. Una mujer siempre anda con alguien que gana igual o más que ellas. Si va a andar con... ¿Qué tanto puede tolerar? Así como dijiste tú. ¿Qué tanto le puede tolerar esa jovencita a ese hombre? ¿Qué tanto le puede tolerar esa mujer envergada o un vato que es superior a ella? No mucho, vale. Así como esa mujer no va a Vuelvo al mismo punto que dijo él. La excepción no hace la norma. Tolerar mucho ese vato. Tampoco esa mujer va a tolerar al mismo vato que está escogiendo porque no es un vato que quiere. Y como ella es una mujer envergada, si se agarra un envergado, el envergado no va a tolerar sus puntos. Yo creo que tienen razón ustedes, ¿eh? Al parecer sí es. O sea, hay un closet ahí que tiene que abrirse porque hay mucho envergado, vergado, y no sé qué. Y es como de... ¿Por qué piensan tanto en eso? Puntos de vista y sus actitudes. Siento ¿no? que ¿no? siento que ahí, ahí, ahí es igual a las otras. No es igual, güey. Porque no somos iguales los hombres y las mujeres. Totalmente de acuerdo. No somos iguales, bendito Dios. No sé por qué las reduces, pero está bien. Bueno, siento que siento que en consideración si alguien te ayuda a construir lo que tú tienes es merecedora de la mitad. Pues bueno amigos. También la ley lo dice, entonces no nos preocupamos. Oigan es que bueno que les haya gustado. Y Déjame nada más voy a terminar. Nada más quiero terminar de ver si esto fue una broma. Yo creo que con esto vamos a concluir porque también la luz ya se nos está yendo. Pues déjenme saber sus opiniones. Yo creo que pues hay muchos que sí piensan como mi hermano. Igual yo sé que aquí va a haber muchos muchachos que no están mirando. Si a alguien le interesa, ¿cómo pienso yo? Así con mi forma, igual mando un momento. <laughs> wey, si no te voy a subir, no es una historia. Aira, este mi visita está como para agarrarme ese tipo. Mujeres que probablemente ah, ya. yo no quiero casarme, güey. Yo quiero pasarme la rico ya. Pero, o sea, quiero usarlas. ¿Ya escuchan, chicas? Déjense usar por este gran hombre. Entonces te quiere decir que no te será alguien estable, nunca. Si yo me caso, vamos a firmar un conocimiento. De verdad quiero, quiero llegar al final para saber qué dijo que es, es pura broma. Comentarios si quieren hacer una parte 2, algo que siga y que transiga. Bueno, ahí, todos los días hoy hoy quería tener esta siempre quería tener este debate. Eh, ya tenía pensado hace mucho tiempo hacer este debate con mi hermano. Hoy tocó déjenme saber sus opiniones en la, en la, aquí en los comentarios. E igual pongan en los comentarios si quieren hacer una parte 2, algo que siga y que, que transiga. Ahí que está, déjenme sus like mis bros. Ahí estamos. Goodbye. O sea si ¿sí lo cree. No era broma, no 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 no. De verdad juré que iban a decir, se la tragaron, eh, tantos ah, se la creyeron y nada, güey, nada. Wow, este, chicas, pues ahí está el, el, el premio. Entre los viejitos que ya no pueden ni mantener dos palabras completas juntas eh, y estos niveles de homo habilis. el mundo no ha cambiado mucho en dos mil años, me queda claro. No era show. Mis amores, perdón por darles un amargón ahorita. Yo también me siento un poco culeado. Eh, pero, ¿qué les digo? ¿Qué les digo? No hay peor necio que el que no quiere ver. ¿No? Entonces, bueno. Y luego, no usen la Biblia a su favor. Si no la han leído, no la conocen y no la entienden, no la mencionen, porque nada más hacen que parezca que los cristianos somos gente mala y la neta no es así. Entonces, eh, pues los dejo. Cuídense mucho. Nos vemos mañana a las 7 de la noche. A seguir pasándola bien. Eh, mañana tenemos a... el caso de Bisoño. Bisoño que está como de muy llamativo. Pero bueno, nos vemos.